estuviera solo. Bueno, pues Uri, esto tiene pinta. Probando, ¿cómo estás, compañero? Buenas noches, probando, y empezamos en unos minutitos, así que eso, chiquillos, estamos haciendo pruebas de audio.
Chiquillos, estamos ahora, así que sí, empezamos rápidamente, le bajaron ahí el jueguito un poquito y ya tenemos, chicos, esta gran, gran final de nosotros. Por fin, después de tantos días, tanto tiempo, llegamos a este campeonato y por fin, después de un largo, largo tiempo jugando, podemos llegar a esta gran final. Voy a cambiar aquí un cosito, que no sé por qué está todo recambiado, flaco. Está todo recambiado, pero nada. Partimos ya, chiquillos. Ganó el cuchillo Genius Carp. Parte de esto, vamos con el Line A por parte de los chicos. Recordemos que tenemos final nacional. Dos equipos chilenos de bastante de bastante tiempo. Así que estoy con mi compadre Pretorius en esta final y vamos a estar mañana también trabajando aquí para ustedes. Y nada, vamos con el Line A de Genius Carp. Cuénteme. Ya me tapaste todo. Ahí sí. Ahí sí. Cirque. Kark, Lin, GGD, Neiraz, Zipper. Zipper es el más normal. Zipper. ¿Le están pegando algo? Porque le escucha como que le pegan al micrófono. Ah, sí, yo le pasé a pegar al micrófono. Sí. Mil disculpas. Y bueno, por el lado de Kuwait está Nacho, David, Jan, KLZ y Liquid. Ahí, chicos, los que sean amigos de estos jugadores, pueden avisarnos por interno cómo se mencionan bien sus nombres para no tener problemas. Y nada, chiquillos, agradecerle a quien está levantando esta partida, Manhattan, muchas, muchas gracias, que nos dio por fin la posibilidad de tener un stream mucho más en HD y mucho más bonito y corrido. Te amamos, hombre, te amamos. Que lo que levantamos nosotros, como es la final, había que hacerlo bien. Así que rápidamente empezamos en este caché, escogido por Genius Card. Recordemos que estos chicos tienen un mapa a su favor por adentrarse en la final desde el Winner Bracket. Mientras que Kowar ahí, guerreando como siempre nomás, logra llevarse, logra posicionarse en la final desde el Loser Bracket. Voy ahí rápidamente, KLZ con Liquid sacando doble kill y Cisper y LN, Lin, le vamos a decir a ese, también sacando otro kill. Queda Nacho, excelente ahí, jugador de Kowar. Uy, la balita que le puso Lin. Y queda uno contra dos, sabe que tiene uno en medio y el otro está en el bombset. Uy, puede ser, si se la juega rápido, vamos a ver qué hace el juego. ¿Cómo está, compañero? Feliz Día del Padre. Recordemos que tiene compadre, es papá. Saludo a todos los padres que estén en la transmisión, si es que hay alguno, y eso. Muy, muy bueno. ¿Cómo le fue el día de hoy? La verdad que estuvo un día entretenido. Como corresponde Día del Padre, mi hijo no me soltó. Así que bien, se celebró bien. Uy, era buenísima la jugada por Lin, se calentó con la bombita, pero bien, ahí Ian definiendo la primera ronda a favor de... Uy, ¿por qué me sale arriba que la sacó? ¿La defusó? ¡Oh, my God! Alcanzó el hombre, la hizo. Alcanzó el hombre, uy, yo la vi aquí. Yo pensé que había que no había pasado. No, y la verdad, también. Pensé que no había alcanzado el tiempo. Que no estamos escuchando el juego directamente. Claro, ese es el problema. Es un detalle. Vamos a ponerlo. Estamos tantito nerviosos ahora con esta nueva transmisión y con esta nueva forma de caster que nos proveyó nuestro compadre Manhattan. Te vamos a mandar regalitos. Sí, exacto. Me encanta, bonita ciudad. La verdad que yo la he recorrido. Y se encuentra ahí ya los chicos cargados un tantito para el B, a pesar de que la bomba se encuentra en ducto, lanza su humo ahí desde Tóxico y sale David llevándose la kill. Había forzado, había sacado ahí su MP45 y le pega el primer conejazo. Excelente, Lin haciendo de las suyas por su parte, llevándose una doble kill. Y nada, queda abajo de tela Nacho y tiene que jugársela nomás hacia el ducto a ver qué rescata. Hay una MP45 ahí. Pero nada, lo alcanza a ver en el ducto y dos balitas con UMP9 se la lleva Neirapsie. Recordemos que este mapa fue elegido por Genius Heart. Y el segundo mapa es Mirage, si no me equivoco, y fue escogido por, miento, fue Inferno, escogido por Kowar. Y hasta ahí nomás tenemos porque en este partido, en esta final, no tenemos mejor de tres. Es BO2 nada más, por el hecho de que tiene la ventaja Genius Heart. Pero nada, seguimos. Ahora sí hay armitas así de cortas, forzaron nomás, ahorraron la ronda anterior, pero ya los chicos de Kowar tienen AK-47, los 5, flash, y muchos cascos. Vamos a ver si se la juegan un tanto agresivo en el B, está adelantado ahí abajo del ducto, se alcanza a apreciar en el minimapa, y el otro se encuentra en gotera también haciendo bastante presión, ya que la jugada anterior pasaron por el ducto. Exacto, no le funcionó, la verdad que lograron pasar, pero los chicos estaban ahí. Atentos a la jugada con esa coneja, el hombre ahí desde lo alto logró sacar la skill y evitar el puntito de los chicos de Kowar. Ah, se informa que su partido está
Ay, un detalle, la voz sexy de nuestra secretaria. De nuestra secretaria de Gunners Club, tirando ahí el partidín. Ahora sí es cuando Chope lo mutea. Sí, ahora ya está. Ya está. Pero mira, tomándose con calma las cosas, la verdad, los chicos de Genius Hard y de Coward, marcando desde atrás bien ambos equipos, tomando posiciones sin hacerse mucho daño. Pero nada, ya vamos ahora sí a empezar a avanzar la jugada desde medio. Seguramente se subieron a tela ya dos. Y nada, tiene que empezar a posicionar la jugada. Uy, ahí se alcanza a ver Lin. Y ya está todo sapeado nomás. Le saca la kill Liquid y se la tiene que jugar hacia el B. Se quema nomás. Y rápido empiezan a rotar todos por medio por ducto. Y así nomás pasa David. Le pone dos balitas. Uy, el casco que le puso al hombre ahí nomás. Excelente. Quedan 3-3. Pero parece que se van a ir a guardar los chicos de Genius Hard. No. Empiezan a rotar. Empieza el retake con los chicos de Genius Hard, que tienen que sacar de la posición a los chicos de Coward para poder llevarse esta ronda y seguir aumentando la diferencia. Lamentablemente, si se gana este mapa a los chicos de Genius Hard, es GG de inmediato, pero nada, vamos a ver si aquí si le saca el kill al de la izquierda, que es David, de muy buena abrir al comenzar esta ronda. Uy, viene ahí sacando la primera kill y muy mal posicionado se encuentra Coward, los dos en el bombsite, queda 1-1, se encuentra Ian, que ya se la habían hecho anteriormente, y queda los chicos de Genius Hard, excelente lo que juega Nate Dapsie, y se lleva este 3-0 a favor de Coward, a favor de Genius Hard. La verdad que muy bien jugado los chicos, esperaron a sus compañeros, subieron a abrirse el mapa, los sacaron de posición los chicos de Coward, y los nervios la verdad que no los favorecieron a la escuadra de Coward, así que puntito, tercer puntito, empiezan a alejarse, pero esta es la que vale. Vamos a ver si los chicos sacan, no, van a guardar para la siguiente ronda. Sí, y me dicen que es más fácil, los nombres son más fáciles, uno se llama Linge, así de simple, ya. El que se llama Linge GG, y el de arriba se llama Neira, nada más, Neira y Linge. Me dicen por interno, así que buenísimo. Sigue este partido 3-0, se empieza a extender la ventaja Genius Hard, y tuve un error al principio, el mapa no lo eligió Genius Hard, lo eligió Coward, y el segundo mapa, que es Inferno, lo eligió los chicos de Genius Hard, y se va a colar en el humo nomás. Hoy están ahí, no se alcanzan a apreciar bien por Zipper, llevándose la primera kill, y sabe que tiene otro en el humo, hoy lo alcanzó a ver. Uy, balita, echándose para atrás. Sentate, le dice Cirk a su compadre David. Y sigue esto 3-0, bastante complicado. Se le ve a los chicos de Coward que están avanzando y lo va a ver en headshot, ahí se lo va a llevar. Pero Linge, excelente, llevándose la doble kill por su parte y triple kill para el hombre que está on fire de Genius Hard y extiende su ventaja con un 4-0. La verdad que los chicos le están pegando a todos, no están dejando que los chicos de Coward logren pasar al point, plantar y asegurar el puntito. Y ya un 4-0, complicado, no imposible. Recordemos que si gana Genius, GG. Para la casa nomás. Para la casa, los chicos. Y campeón, y este sube a la pro para el próximo, para la última fase, así que... ¡Qué buena onda! Ah, se aprende todo esto. Sí, se empieza a aprender todo esto. Y empieza rápidamente Genius Hard a presionar. Vemos que Zipper se adelanta, y flashó mal al compañero, pero KLZ está bastante bien marcando ahí, tomando desde el lobby, desde Garage, para poder hacer de las suyas. Cambian la dirección de la jugada esta vez. No se la juegan por ducto hacia el B y deciden jugársela por checker, por lobby, hacia lo que es el bombsite de la A. Tomando medio ahí Liquid desde tela, vamos a ver qué hace el hombre, si se lanza o si se queda lurkeando desde atrás para poder matar el retake de Genius Hard. Un poco más lenta, la verdad que los chicos de Coward quieren tomarse su tiempo en esta ronda, saben que van perdiendo 4-0. Les complica ya pasar al 5-0, tienen que sacar esta. Llegó el compadre Ocare Palta, que siempre está ahí apareando hoy. Se cae Liquid, nomás se saca 7 de vida, pero a casa, le dice Cirque, atentísimo. Ahí se sapió con ese pipazo, con ese pasito que salió ahí. Pero nada, Neira en el bombset llevándose la primera kill y le saca un poco de waleado bien por Cirque con su doble kill, abriendo, haciendo de las suyas, y se va a llevar ahí David seguramente. Alguien está muy, muy difícil la situación, 42 de vida para el chico y queda 3-1 y pide pause Coward ahí, pause táctico seguramente. Está waleando nomás Neira a ver si se lo lleva, pero nada, muy tocado, sigue estancado ahí en la puerta azul. Y nada, saludos a todos los chicos y a todas las chicas que se encuentran en la Twitch. Somos poquitos, pero nada, se entiende. Día domingo, sí. Y nada. Vamos a ver si hace la gran Petrus este cabrón solito contra el mundo. Sí, chiquillos, recordemos, estamos invitados. Uy, se igual, lo vale, ahí la gran Petrus.
así, tal cual, gualeando sin mirar, sin nada. Excelente 5-0 y ahora sí que está extendiendo esta ventaja los chicos de Genius Heart. Ahora sí hay dinero para Coward, vamos a ver qué hace y en el anterior también tuvieron dinero, o sea, la verdad que todos los chicos lograron comprar acá, no se ha visto ninguna pipa porque la economía no los ha acompañado para poder tener una WP para poder tratar de abrir diferente, pero la verdad que las jugadas no han salido como lo esperan los chicos de Coward, 5-0. Y los chicos de Winnie, la verdad que jugando muy sólido. Ahí nuestro compañero bien, tóxico de pana nos dice que KLZ se pronuncia Calceta. Calceta. Los nombres, los pies. Y su prola se llama Zapato. Oh. Calceta se lo... Patita. Patita. Sí. Muy agradecido a todos, chicos. Se empieza a llenar la Twitch nomás. Los invitamos a mañana a ver, estar atentos a las 8 de la tarde, tempranito. Nunca hemos transmitido tan temprano. Es el problema que tal vez tengamos lag por esa hora. Pero no, porque lo va a levantar nuestro compañero Manhattan en bola. No, no hay que abusar de... Hay que hacerse cargo de nuestras propias... Sí, hay que contratar en Telfibra. Eso nos pasa por estar en este tipo de poblaciones. La verdad que se roban los cables y eso nos complica. Sí. No, no han tirado muchas veces, pero... se la roban, así que los cabras ahí están cortos de fibra, así que... Mira, mira, ahí está nuestro compadre Soya, que mañana va a estar aquí transmitiendo con nuestro caster Héctor, el maquinón aquí, vamos a estar los tres chiquillos, vamos a hacerlo más bonito, con más dedicación. Si tú quieres comer tu mejor sushi, tienes que comerlo con Soya. Es el link del programa. Llega ahí nuestro compadre BZK, BZTK, no sé cómo se pronuncia. Bistec. Sí, pues este, el calceta se llama KLZ, calceta, Bistec se llama el otro pie. Y nada, pregunta cómo van. Van 5-0. Se alcanza presión. Primer mapa, 1-0. 1-0 a favor de Genius Heart. Ese mapa es el que tienen a favor por clasificarse desde el Winner Bracket. La verdad que si ganan este, los chicos ya quedan clasificados y ganan ya el campeonato de promoción. Sí, uy, ahí bien por Link llevándose una kill, pero nada, bien, vamos a ver Ian qué hace. Empieza a avanzar hacia el bombsite, se encuentra en triple el compañero, pero nada, pasando la primera kill, pero bien, ahí por su parte el chico Genius Heart, pero nada, son Nacho, pasó David y ahora toca el retake. Vamos a ver qué hace Neira, de bastante buen jugar, pero nada, Nacho atentísimo y parece que así sirvió la conversación. Ahora sí que los cabros pueden... La pipa ayuda. Sí, y la primera ronda que se va a llevar Coward seguramente puede ser bastante importante porque puede que de aquí en adelante los chicos empiecen a dar vuelta al partido y tengamos algo, un planteamiento totalmente distinto. Les salió en el B por fin. Sí, la verdad que sí, pero la verdad está guardando prácticamente. Él sabe que un 3 contra 1 es difícil, somos pocos los que podemos llegar a hacer una remontada así. Entendible, la Gran Pretorius. Claro, entendible la presión que está sintiendo el jugador. Exacto, pero la verdad que con la ventaja de 5-0 está bien. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Cachaste que le disparó a través de la pared? Mira, los que están en la Twitch pueden decir ahí por qué se le fue la mira al calceta. Ay, mira. ¡La calceta! Uy, ahí se le escapó la bala calceta. La está chiteando el pibe, oye. Recordemos que estamos jugando en servidores de Gamer Club y tenemos el anti-cheat. Así que eso ayuda. Sí, sí. Para demostrar que estamos jugando limpiamente. A menos que... Yo creo que van a quedar todos locos ahí en la... Yo creo que van a quedar todos locos. Sí, ¿por qué disparo? ¿Por qué se le salió esa baliña? Pero nada, nuestro compadre... Hay gente que tiene el tercer ojo, ¿no? Claro, es gente que tiene otro nivel de... Sí. Vamos a ver qué proponen los chicos ahora de... Tiene silla gamer, dicen. Vamos a ver qué proponen los chicos de Cougar para poder tomar ese impulso que les dio una ronda. A ver si logran... sacar más ronditas, la verdad que un 5-1 todavía difícil. Se toman su tiempo los chicos, quieren ver un contacto. Sí, la verdad es que hay que marcar posiciones, no se está adelantando Genius Heart, está tomando con bastante paciencia, aunque en medio ahí haciendo bastante daño, está adelantado hasta el ducto igual el de medio y el otro está tomándolo desde caja, como se suele hacer. Así que vamos a ver aquí qué hacen. Le salió la ronda para el B, han intentado 5 veces hacia el B, le salió una, así que bueno, puede, ¿por qué no salir segunda vez? Sí, pero la bomba, mira, se está yendo, parece que al sector de medio, vamos a ver si pasa al sector, no, parece que se va a rotar completamente la jugada hacia el lado de la... Sí, y sí, seguramente el del B va a quedarse allá lurqueando, intentando abrir o hacer ruido. Vemos que se empieza a subir a tela rápidamente el compañero y nada, empiezan por checker a avanzar por lobby y ya los chicos, uy, ahí se va a topar Cirque, que adelantado en el ducto le llega la molly en la cara, pero nada, justo se da vuelta y se lo lleva a Liquid, excelente el chico de los Coward. Uy, se lo llevaron nomás. Tiro. Sí, atentísimo, ahí está Linge y pasa Nacho desde medio nomás.
Bien por Zipper, por su parte en el bonsai de Lava, pasar calceta y se lleva el primer kill. Excelente en el bonsai de A, 3 contra 2 que a esto ya lograron avanzar hacia el bonsai. Y está plantada la bombilla, bien por Nacho ahí, está de calceta disparando en el humo. Uy, ahí lo que está pegando el hombre de calceta, digo. Y nada. Buenísimo. Se prendió Cobar, la verdad que quieren jugar, quieren tratar de sacar este mapa para poder jugar el segundo y así tratar de ganar el promoción. Y empieza a ponerse peleado, eso es lo que gusta. Sí, y le toca ronda de eco a los chicos de Genius Heart que tenían ahí que se estaba lanzando el partido, pero nada, vamos a ver que se le estaba escapando, pero empiezan el retake ahí rápidamente a darlo vuelta, eco full, y nada, vamos a ver aquí que sacan, sigue marcando Ian de la misma posición que anteriormente. Todo, vamos, se agradece a las 32 personas que nos están viendo, mi familia, muchas gracias, aunque sea el Día del Padre, están todos ahí expectantes. Ah, dice ahí, oye, calceta atento, apuntando a Neira que se adelanta, pero buenísimo, pregunta ahí si es que eran los de 1-6, y sí, efectivamente es un clan de 1-6. Son clan de 1-6, pasándose ya. Uy, bien, oye, calceta de nuevo, sabía ahí. Calceta se empieza a mover, es como que calceta se empieza a mover antes, mira, como que se pone nervioso, mira, se empieza a mover antes ahí, cachai. Cuando sabe que viene, mira, se empieza a apuntar y acomodar ahí. Oye, está raro calceta a los pibes. Vamos a ver cómo se llama. Vamos a decirlo eso, a mencionar esa todo lo que se pueda ver y nada. Ahí se estuvo pegando un poquito, pero ya hay problemas de lag. Sí, pero en la Twitch sí, nada. Así exacto, que nada. Sí, empiezan a avanzar los chicos de Cuba rápidamente ya al bombsite del B tomado y todo listo. La verdad es que está muy, muy fácil hasta ahora las rondas, está en pistol, no lograron llevarse ninguna baja a su favor, y Sir que está guardando en base terror, vamos a ver si es que logra llevarse, aunque sea a uno de los demás. Está esperando a ver si los chicos cuando vayan arrancando de la bomba, a ver si pueden sacar alguna almita, pero muy bien jugado por los chicos de Cowboy, la verdad que tomándose su tiempo, lograron sacar ya otro puntito más, y ya se acercan solamente a una diferencia de 2 puntos contra los chicos de Genius. Recordemos, chiquillos, que mañana tenemos la final del campeonato de Furious Gaming contra Glorias. Ahí nuestro campeonato de Clubes Pro. ¿Clubes Pro? Ah, no, eso no. Eso más FIFA, boludo. Nuestro campeonato Pro. Sí. Así que ahí vamos a tener, chiquillos, todos esperándolo ahí. En esa sintonía. Sí, y hay economía ya para los chicos de Genius Heart. Vamos a ver qué hace Coward esta vez, que nada. Hay que seguir dándole, vamos a seguir a nuestro compañero Calceta que ahí la está rompiendo y veamos seguimos. Cómo dan los scores de los jugadores. Sí, no. Bueno, la verdad es que está ahí con 9 kills, se encuentra el Inge liderando la partida, lo sigue Neira con 7 kills y por parte de los chicos de Coward va Ian con 5 y Liquid con 6. Muy así parejo que, los chicos de Coward. Sí, sigue ahí la camarita, quería marcando a nuestro compañero Calceta, pero nada, marca ahora Ian que sigue marcando desde camión. Ha tomado todo el rato la misma posición, así que bien, bien marcada la jugada que tienen los chicos, bien marcado el default que posicionan los chicos de Coward antes de decirse a qué lugar atacar. Exacto, la verdad que en la ronda anterior los chicos de Genius avanzaron, se trataron de adelantar, pero ahí los chicos de Coward lograron matarlos y con eso tuvieron ventaja, pero ahora los chicos de Genius no van a adelantarse, están tomando posiciones solamente esperando el error de los chicos de Coward. Sí. Así que nada, empieza a avanzar David rápidamente desde Tóxico hacia Banana, seguramente quiere abrir el mapita y el hombre, quiere llevarse la primera kill para poder abrirse paso, seguramente esta jugada sí va a terminar hacia el B dependiendo para dónde saquen la primera kill, todos con mucha calma, aunque empieza a avanzar allí Calceta para Puertita, no, se la están jugando por medio, se sube a tela rápidamente Ian, la verdad jugada calcada la anterior, van a ver dónde sacan la kill primero para poder pensar a dónde terminar este jugador. Hoy sale Ian ahí rápidamente revisando todos lados y se lleva la primera kill mal posicionado. Zipper lo vio antes, pero nada. No pudo hacer nada contra el hombre de Coward. Sí, hoy ahí pasa Calceta de nuevo llevándose el kill en headshot y nada. Así de corta se los llevaron a los dos del bombset del B, pero nada. Sigue esto 5-4 porque ya los chicos de Negra y Sirk seguramente van a guardar esa M4 y esas famas para poder darle continuidad a esto. Y la verdad es que ya empiezan a pillar, ya le están tocando el potito los chicos de Genius, solamente van a quedar entonces con un 5, no, van a tratar, no, los chicos no, ya están arrancando, no van a tratar de pelear esta, un 4 contra 2 es complicado.
Y la verdad que todavía tienen tiempo para poder seguir remontando y sacando más, más ronditas. Así que bien pensado también por los chicos de Genius. No quieren dar este mapa muy fácil. La idea es jugarlo al máximo. Recuerden, si gana Genius, pasa ya, queda coronado como campeón de el campeonato de promoción. Mira, lo van a pillar, No pillan a nadie, no logran sacar ninguna baja los chicos de Genius. Vamos a ver ahora qué plantean. ¿Tienen ahora economía? No, la verdad que economía está muy floja por los chicos de Genius. Y en cambio los chicos de Cowards tienen de todo. Pueden ir a comprarse una casa, departamento con piscina. Así que están en el cielo, chicos. Vamos a ver qué plantean ahora. Ahí está Chope hablando con la gente por interno, diciendo, sí. Mi amor, tranquila, si ya voy, termina esto y me voy para la casa. Algo así, estar ahí Chope conversando por Steam. Sí. Y sigue la jugada. Un poco más rápido, los chicos de Warzone directamente al B. La verdad que le ha salido todo el rato de esa posición. Así que pasan ahora directamente. Mira cómo lo pilla por la espalda. Uy, en el humo se empezó a colar el hombre. Pero nada, Nacho ahí haciendo de la suya, llevándose al Inge. Y ya avanzaron al bombsite del B de nuevo. Y de nuevo le salió la jugada al B. El B está al queso, como dicen. En el B está al queso. Sí. Así que le ha funcionado ya todas las rondas. Han salido por ese lado. Y bueno, si te sale una vez, te sale dos veces. ¿Por qué no tercera? ¿Por qué no cuarta? Sí, mira, va a aparecer, va a mostrarse, mira, se va a mostrar. Mira, Calceta se está preparando, mira, está moviendo la mira, se agacha y empieza a apuntar Calceta porque sabe que le va a abrir, se está preparando, mira, agacha. Y empieza a mover la mira delante del compañero, se pone un poquito ansioso. Vamos a ver, están todos mirando posiciones, todos tienen su ubicación, están establecidos, vamos a ver qué hacen los chicos. Uno va a aparecer por la espalda, parece. No, los chicos son ahí esperando que alguien se adelante, tampoco van a salir a buscar la ronda. Y esto es empate, 5-5. Sí, ya están arrancando los chicos de la bomba. Y 5-5 lo pilla Coward a Genius. Uy, se le empieza a complicar la situación. Bueno, este mapa es más de CT o más de Paco. Más de CT o más de Terra. Yo creo que igual depende. Este mapa igual es abierto, se puede. De los dos, la verdad. La verdad que yo cuando lo juego en cualquier lado siempre reviento, así que me complica siempre ver para qué lado es más, así que. Bueno, se agradece a los chicos que nos están viendo en la sintonía, 38 personas, mira, ya se agregó parientes tuyos. Sí, está llegando la familia nomás, 38 personas, 5-5. Ya pausa, los sí, chicos pausa, ya, sí, tirón de oreja aquí, sí. El DT de estar diciendo a los chicos, cabros, ¿qué nos pasó? 5-0, ¿qué nos quedamos pegados? Se complica la situación para los chicos que solamente con un partido logran ganar, y esto tal vez sería la gran remontada de Cowart. Bueno, la verdad que durante el torneo hemos visto remontadas muy buenas. Recuerdo la que es Furious Gaming, que el primer mapa pasaron 2-13, algo así, salieron al segundo lado, el cambio de lado, y los chicos de Furious Gaming remontaron y sacaron victoria ahí. Así que puede pasar, todo puede pasar, pero eso es lo bueno, empieza a emparejarse, se pone emocionante, así que vamos a ver más enfrentamientos, tal vez uno contra uno. Así que eso se agradece a los chicos que le están poniendo todo ahí el brillo, todo el color y toda la pasión para poder llevarse este campeonato. Sí, sigue esto 5-5, sigue liderando la partida Linge por parte de los chicos de Cowards, Liquid y Calceta ahí están llevando, haciendo de las suyas y nada, Neira también rey. Ya saca el pause los chicos de Genius. Carepalta me está apoyando. ¿Carepalta? Sí, Paco... Papá de feo de Paco. Bueno, padre, la verdad que el día del padre estoy un poco trasnochado. He dormido poquito. Pero ahí está. Sí. Saludos a toda la gente que está. Cambien el color de la vida, dicen. Manden sus saludos. A ver quién está de cumpleaños ahí. Un saludo a Andrés López, lo más grande, dicen ahí. ¿Quién es Sedition? Sedition Cowards. Estás contigo todos los días, el José de... Ah, el José. Siempre se me olvida el José, weón. No, ese José. El otro José. Claro. Sí. Uy, ahí Sir fallando un pipazo rápidamente en calle y empiezan a avanzar los chicos. Se queman nomás, le rompen con la HE y ya avanzaron al bombsite de la... Así de corta, están pasando muy rápido los chicos de Cowards, la verdad. Jugando con mucha personalidad, sacaron el pause y así de corta se lo llevaron a todos. Vamos a ver qué hacen los chicos de... Cowards ahora para finiquitar esta ronda, para ir a buscar seguramente a los chicos que quedan para llevárselos y no dejar que guarden esa ermita. Hoy ahí Calceta murió. Sí. La verdad que ya le tocaba al hombre. Claro. Vamos a ver ahí qué hacen los chicos. Dice, saludo a Ignacio González Leiva, qué tipo más manco.
Saludos. Hay un Addiction que lo carrié el día sábado, lo estuve carriando en una partida. Pero ya se termina y la verdad que ya empiezan a pasar los chicos de Go Guardián un 5-6. 6-5 ganando los chicos de Go. Lo dieron vuelta. Lo dieron vuelta. Estamos vivos, dicen los chicos. Vamos a ver qué ponen ahora, qué plantean para poder defender los chicos de Genius un poco mejor. La verdad que se le está yendo el partido tal vez de las manos. Y el golpe anímico les funcionó a los chicos de Guard. La pausa, la verdad que con esa pausa lograron tomar tal vez mejor ubicación, planear mejor las jugadas y desde la pausa en adelante, otro equipo jugando. Sí, ahí ya chiquillos le cambiamos el color a la mirita, se puso para ustedes, así de corta, así que démosle nomás. Sigue esto 6-5 a favor de los chicos de Coward y nada, marcando posiciones al igual que todas las rondas anteriores, tienen un default bastante marcado, sigue ahí Ian el camioncito, al igual que todas las rondas anteriores, y los chicos de Genius Heart, sigue habiendo dinero, marcando dos en medio, y la verdad es que no se lo están tomando con tanta agresividad, así que bueno, llegó nuestra amiga naranja, buenísimo amiga, la... ¡Te queremos! ¡Te queremos! El ícono especial ahí, ¿verdad? Ella. Exacto, sí. Se lo merece, se lo merece. Buenísimo. Un beso y un abrazo. Sí. Ahora sí, la mira está verde, esperemos que le guste la mira verde. Y sigue esto nomás. Tenemos más colores. Sí, pueden poner el color que quieran. Vamos a ver qué hacen los chicos, la verdad que no van a hacer tiempo. Los chiquillos pensaron que se iban a adelantar los chicos de Genius, pero no fue así. Sí, y se la van a jugar de nuevo por abrir al bombsite del B. La verdad es que están ahí avanzando rápidamente, se queda lurkeando atrás. Cal Z que alcanza a tomar la C4, pero nada, empieza la jugada a avanzar. Lanza el humo Ian para tapar CT y la Molly para sacarlo desde headshot a ver qué sale. Y empiezan a avanzar nomás, ya tienen el bombsite tomado. No, se lo tomaron con bastante calma y lo ve Ian, alcanza a ponerle... Tremendo headshot, segundo kill por parte de Ian y ya va a avanzar. Uy, triple kill por parte de Ian. Y nada, están on fire los chicos de Cobar. La verdad es que desde el 5-0 y ese pause cambiaron radicalmente su forma de jugar. Y nada, uy, ahí Ian puede ser, ¿por qué no? Están buscando a los demás, disparando calceta en el humo a ver qué sale, pero nada. Está Ian, ¿sabe que lo tiene al lado o no? Sabe que viene por ese lado, sabe que está por ahí. Tienen que verlo ahí. Uy, excelente lo que hace Ian con la cuadra kill. Y nada, queda Cas. ¡Arranca! Arranca nomás. Y tiene que arrancar ahí. Tiene que arrancar, pero los chicos van a tratar de que no guarden. Mira, lo van a salir a buscar. Lo pillaron ya ahí. No, mira, los chicos arrasando. No quieren que guarden nada. No quieren dejar pasar este mapa. Quieren irse al segundo mapa para poder llevarse el campeonato. Recordemos que Genius tiene ventaja de un mapa. Así que los chicos de Cobar tienen que ganar este para poder pelear el segundo mapa. Y hasta el momento parece que lo lograrán. Así es. 7-5, lo dio vuelta totalmente Cobar. Ya la verdad es que se han llevado 7 rondas seguidas. Vamos a ver qué hace David ahí. Está. Hubiera disparado si lo hubiera llevado. Pero nada, no alcanza a pegarle a ninguno. Sigue esto nomás. Vamos a ver aquí si le flashean a Zipper, pero nada, se le muestra, intenta adelantarse y si marca bien la posición los chicos, al igual que todas sus rondas anteriores, pueden llevarse esta ronda. Mañana dice la naranja que regala otra suscripción en la final de Free Gaming, gracias, contra Glorias. Si llegamos a 10, acuérdate, si llegamos a 10... Exacto, si llegamos a 10 suscriptores, no, nos van a dar como 3 logos más para hacer. Así que... Podemos ponerle una naranja con una corona. Para que sea la naranja reina. Así que hay que llegar a 10. Bueno, la verdad es que después de los 1000 ya esta cosa se prende, ya tenemos fibra óptica. Si nos dicen el tel que tenemos, que pues se puede vacar, lo cambiamos mañana. Ahí se agradece a Manhattan, ahí que nos pasa el dato, así que vamos a salir a pelear mañana. Alve de nuevo se carga la jugada, empieza así, pero adelantarse y le pone dos baletas, saca el Z, dos baletas al hombre nomás. Con pistola pego, hombre. Sí, Nacho ahí lo tiene de frente, se lo lleva en el smoke y se lleva así, empiezan a avanzar, vamos a ver a Ian que sabe que lo tiene a la derecha porque los compañeros ya lo datearon y ahí que se intenta meter Link a tratar de sacar un kill. Pero nada, le resulta a los chicos de Genius Heart y sigue esto extendiendo la ventaja 8-5, 8 rondas seguidas para Coward. Y mira dónde está el jugador de Genius, la verdad que está, mira, al fondo del mapa. Cero posibilidad de tratar de enfrentar, parece que hay problemas en el equipo. Falta de comunicación. No, solito, ¿cómo le profe? Está guardando el hombre ahí, tiene AK. Robó el AK cuando mató Zipper y está guardando el AK. Ahora sí lo estamos viendo.
Lo van a ir a buscar seguramente ahí todos. Sí, bien por Cascar. ¿Cómo se llama ese? No. Cascar. Cascar. La verdad que sirve sacarle una armita por lo menos. Sí, la verdad es que tienen que guardarla, la economía va a estar complicada, pero aunque mira, ya se puede apreciar que lo están yendo a buscar y que él escuchó ahí y mató a Nacho también, y vamos a ver si es que se lo llevan, si lo pillan ahí, pero nada, bien por Zipper guardando esa arma, 8-5, tienen que ponerse las pilas los chicos de Genius Card, que les han sacado 8 rondas seguidas y esto sigue extendiéndose cada vez más. Pero ahora tienen economía, los chicos tienen recursos, van a poder sacar de todo, están sacando ahí ya bombitas incendiarias, flash, H, así que vamos a ver si con eso logran frenar esta gran remontada de los chicos de Cowart. Sí, y amigo Carepalta, también va a haber una palta con corona para usted. Carepalta. Palta con corona y naranja con corona. Uy, ahí bien, Sirk sacándole la kill a Nacho, llevándose el primero y dejando en ventaja por primera vez. Hace muchas rondas que no sacaban un kill al principio, pero la vende ahí el compadre Neira, dejando muy, muy tocado acá al Z, llevándose la kill. Bien por Kakar ahí sacando el kill, doble kill para el hombre, a los de medio, excelente. Y sabe decir que tiene, se lo pegó en el pie, de hecho, lo deja muy, muy tocado, 13 de vida. Y si puede ser, ¿por qué no? Lo tiene marcado, se lo lleva a Ian y tiene la pipa en lobby. Vamos a ver qué hace aquí el hombre, se lo lleva también. Bien por Sir con cuadra kill para llevarse esta ronda, triple kill, digo, para poder sacar esta ronda de Genius Hard 8-6. Ahí nos damos cuenta que la verdad los chicos se confiaron, no limpiaron bien, no trataron de limpiar bien toda la zona ahí por medio, y un jugador infiltrado, la verdad que les mató la jugada. Dos bajas y con eso la ventaja. Así que muy, muy bien jugado los chicos de Genius. Vamos a ver si ahora Cowart con esto no se confía y logra sacar más ronditas para alejarse cada vez más de los chicos de Genius. Palta y naranja ahí sin ahí que es la media combi. Cuando tengamos un restaurante, chicos, vamos a hacer un plato en honor a ustedes. Sí, iba a tener palta y naranja. Uy, Neira se adelanta con la persa. Y nada, lo pilló mal parado nomás. O el hombre no quiso dispararle ahí porque no quiso. Bien por Zipper con su kill también. Están jugando más agresivos. Y creo que es lo que necesitaban los chicos de... Cambio de ritmo. Sí, un cambio de ritmo. Cortísimo, un cambio de ritmo. Y bueno, ya tienen 2 kills a favor, 1:20 de jugada, lanza la smoke, lanza la molly para sacar al delay de derecha, y nada, va a intentar abrirse paso, seguramente Liquid. Vamos a ver ahora qué hacen los chicos de Cowart para revertir esta situación que está muy, muy desfavorable para ellos. Sí, la verdad que los chicos están haciendo ya un cambio completamente de bonsai, se están yendo todos hacia la, van a ver si pueden sacarla por allá, ya que ya quemaron todas las posibilidades en el B. Lo pilla hoy. Una baja, ahí empieza a tirar los humos para poder entrar al bonsai y a plantar. Sí, le saca la kill Calceta ahí bastante atento en el bonsai de la A. Doble kill para el hombre, bien por Liquid también. Y nada, Calceta disparando su balita a ver qué logra sacar. Pero nada. Vamos a ver aquí qué hacen los chicos. El stream se ve espectacular. Sí, debe tener las tres, de estar tres abajo. La verdad es que emparejaron rápidamente la situación. Pasó Calceta con mucha tranquilidad hacia el bonsai de la A. Sabía dónde estaban ambos jugadores y así de corta logró abrir el mapa. Uy, Calceta ahí llevándose la primera kill. Vamos a ver qué hace el hombre que está solo contra el mundo. Uy, excelente headshot le ponen, le tiran la molotov. Está defusando la bomba nomás. Yo creo que ya se la sacaron, sí. No logró hacerla. Sabe que lo están apuntando con la sniper. Y última ronda, no sé qué quiso hacer. No intentó hacer nada, la verdad. Se le olvidó que era la última ronda. Está muy nervioso el hombre. Sí. Se confirman ahí los chicos de Cowart y la verdad que sacando esas dos ronditas a los chicos. La gente de ahí de la Twitch que no se pronuncia por interno mencionan que no le creen nada a Calceta. Que es más falso que, vamos a ver, que la vida. Buena Calceta, po. Sí, yo me voy a... La verdad que a mí me deja la tranquilidad de que gane el club con los Sevier y el anti-chick. Deja ese respaldo de seguridad. El hombre es bueno. O sea, no, el hombre no, es bueno. No, la verdad que yo cuando estoy con el mouse, compadre, yo pego esas. Yo las pego. Entonces, si yo puedo, otros también pueden. Claro, yo creo que voy a guardar la demo porque me han dicho muchas personas. Bueno, la verdad que hay que hacerlo igual con todos los jugadores para tener la tranquilidad y así ellos puedan revisar y quedar tranquilos ya en el partido. Sí, chiquillos, si alguien de la gente que se encuentra en la GoTV desea, digo, en la Twitch desea la GoTV para analizar a los jugadores con más tranquilidad, no duden en pedirla y yo se las mando. Eso, lo que buscamos siempre es transparencia para que así estén tranquilos y podamos jugar un campeonato de buena forma, de la mejor calidad posible en este día, en esta fecha, en este campeonato, etcétera. Así vamos que, 8-7, cambio de lado, 10 segundos para que empiece esta maravilla. Y nada, vamos a tener el cambio de lado. Le toca atacar a Genius Hard ahora. Y Cowart. Te mato con eso, te mato. Me quemo. Ahí está un poco más lento. Los chicos están tomándose. No, se habrá quedado pegado. ¿Cómo? ¿Mucho tiempo se ha demorado en dar vuelta?
No lo sé. ¿Existe esa posibilidad? Bueno, sí. Gracias, chiquillos. También les comentamos mientras tanto, mientras estamos esperando, que tenemos campeonatos de League of Legends, de FIFA, de Overwatch y también de Dota 2 que también están cursando. Creo que FIFA está terminando, vamos a iniciar nuevamente ya en poco tiempo. Pero está cursándose Overwatch, se está cursando Dota 2 y se está cursando League of Legends, para que también puedan ver la transmisión de eso. Creo que el día de mañana es la final de League of Legends. ¿Mañana? ¿Mañana es lunes? No, mañana es martes. El martes. El martes es la final de League of Legends y mañana lunes tenemos final de CSGO con Furious Gamer y Glory Us. Así que atentos, chicos, ahí. Y pronto, pronto, chicos, tendremos nuestra nueva página web, que la estamos ahí modificando para ustedes, para que sea de mejor calidad y sea mucho más entretenido poder pasar y ver todo lo que se está haciendo ahí en CGL. Así que atentos ahí a nuestras redes sociales también, a Twitch, Facebook, Instagram, que estamos con todo, y en YouTube subiendo contenido de noticias y top de jugadas. Así que ahora continuamos y ya inicia la partida. Vamos a ver si este pistol importantísimo para los dos equipos, muy parejos están, así que tienen que dar la vida en este momento. Sí, tienen que dar la vida. Te voy a dejar un ratito solo, un minuto. ¡Ah, por qué a mí! Empiezan a jugar los chicos el pistol entonces. Vamos a ver qué proponen los chicos. La verdad que tomando un poco más el medio para ver si pueden sacar ahí esperando el contacto. Mira, solamente una persona mirando hacia la A. Saben que parece que la jugada va a ir por medio y van a empezar a tirarse hacia el B. Pero la verdad, tomando su tiempo los dos equipos. Vamos a ver si logran sacar algo diferente. Ya, mira, empiezan a tirar ya algunos humos. Pero es un fake, la verdad que la bomba está al otro lado. Vamos a ver si caen en el fake los chicos de Coward. Mira, mira lo que está esperando. Ya lo vio, ya saben que va por el otro lado, ya saben que le estaban mintiendo, empiezan a tomar posiciones. Mira, mira lo que están pegando los chicos. Empiezan a pasar ya, mira, lo dejó cieguito, muy buena flash ahí por los chicos de Coward. No, hasta ahora, mira, ya dos kills, ahí va, quedan cuatro contra dos, muy tocados los chicos, sí, de Coward. Pero tienen ventaja numérica. Ahora no, quedan 3 contra 2. Se pega un poco, nosotros tenemos un poquito de lag, chicos. Sí. Queda uno solito contra el mundo. Parece que va a ser punto de Coward y tomando un poco más ya la delantera. Esperando ahí a ver si el hombre... Atentos, atentos, atentos. Vamos a ver si trata de hacerla. Tiene 3 contra 1. Muy tocado los chicos ahí. Mira, empieza. Ya lo vio, pues ya saben... Uy, cortita, ahí lo dejan sentadito al hombre de Genius y punto para Coward. La verdad que un pistol importante para tratar de tomar dos rondas un poco más tranquilas y sacar ya ventaja. Recordemos que si este mapa lo gana Genius, gana completamente ya el campeonato de promoción y los chicos de Coward ya pasarían al segundo mapa si lo logran ganar, así que eso les daría el golpe anímico tal vez segundo para poder cerrar. Y último. Exacto, este es el mejor de dos solamente, así que veamos qué proponen los chicos, sacan de todos los cabros para poder defender de mejor forma, pero los chicos están haciendo un rush prácticamente hacia el lado de la, están corriendo dando la vida. Sí. Tienen que pasar por lobby ahí, está la bomba y un compañerito por la puerta, y nada, van a jugársela rápidamente para allá, full eco, a ver si sacan alguna kill, a ver si logran plantar nomás, para posteriormente llegarse toda la... Mira, ahí sacaron una kill, y ahora sí sacan acas para la ronda número 18 que van a jugar. Y sigue esto extendiendo la ventaja a los chicos de Coward. ¿10 rondas seguidas han sacado o no? ¿O sí? No sacaron. Acuérdate que los chicos remontaron, estaban en 5, pasaron 7, quedaron 7-8 en el cambio de lado. Hay 2 rondas seguidas solamente los chicos hasta el momento de Coward. Vamos, y ahora los chicos sacan de todo, sacan acá, se empiezan a forzar. Eso sí, si los chicos de Genius pierden esta ronda, van a quedar ahí en muy mal la economía, completamente. Se les va a poner color hormiga la cosa. Mira lo que está mostrando ahí, lo que está viendo. Cachanegra ahí con que sacó Galil de inmediato ya, bueno, queda uno 40 de tiempo y ya tiene 30 de vida. Le sacaron ahí un conejazo seguramente o algo. No, hay coneja por otra parte. Fue una bombita. Una bombita, logró ahí, casi pilla el Pokémon. Vamos a ver qué hacen los chicos, están esperando. No se adelantan los chicos de Coward, la verdad que para mí bien jugado en ese sentido. Sí. Esperando el error de los chicos de Genius, la verdad que le ha funcionado hasta el momento. Sí, de hecho las rondas que sacó Genius, acuérdate que fue por ese cambio de ritmo que hicieron, que jugaron un poco más agresivo y ya. Pero de lo contrario, nada. Una persona en medio, 2 en bolsa de 3, 2 en bolsa de 3, los chicos protegiendo, defendiendo, pero esperando que los chicos pasen, mira. Empieza ya a tirarse la jugada.
Oye, el conejazo ahí de Zirk, sacándole 70 de vida a David, que queda muy tocado en medio, en cajita. Se va hacia Toyota rápidamente el hombre, y está Calceta ahí en calle tomando desde ya. Le vamos a ver qué hacen los chicos de Genius Hearts, si se disponen a avanzar por calle directamente, y ya le van todos a los chicos de Cowar. Ahí se les va, lo van a tener de frente, vamos a ver qué hacen aquí. Todo en filita por ducto, parece. Hay hombres que se le cambian rápidamente y logran avanzar hacia el bombsite del A sin ningún problema. Del B, ya logran sacar todos los kills correspondientes. Bien por David allá, haciendo de las suyas. Doble kill para él y un kill para Liquid también. Rápidamente se lo llevan a todos. Está en headshot aún. Vamos a ver qué hace el chico ahí de Cobar. Y bien por David. Y bien por Liquid, llevándose doble kill y doble kill para seguir extendiendo la ventaja 11-7 en este partido de final que tenemos. Y la verdad que se complica mucho ya la situación para el chico de Kino. La verdad que su economía está rotísima. No pueden comprar, tienen que hacer un eco, tienen que sacar un eco, no tienen cómo poder comprar nada. Y los chicos de Cowar muy sólidos, la verdad que es su mapa, claro. Es lo que eligieron. Se nota que lo estudiaron bien los chicos, tienen jugadas. Así que muy bien por los chicos de Cowar tratando de sacar el mapa de ellos. Sí, bueno, los cabros dice ahí, Frix, buenísimo. Buena, hermano. Qué masacre, dice ahí, ¿no? No, Frix, 50 personas, chiquillos, agradecido a todos. Vamos a ver que David ahí disparando en el humo. Uy, se lleva la kill así de corta, llevándose el primero, el chico de Cowar. Vamos a ver qué hace ahora, segundo kill para el hombre, pero nada, aparece Neira llevándose ese casco ahí impresionante. Y ahora sí tenemos a Ian y tenemos a Calceta, que está muy atento desde calle, apuntando ahí, la verdad, todas las posiciones. Y Liquid haciendo de las suyas por el bombsite del B, llevándose a dos chicos rápidamente, bien por cima. Y Calceta con el H en la cara a Neira. 12-7, sigue extendiendo esta ventaja. Mételo en tu Pokédex, lo pilló ya, lo tiene ahí registrado el hombre. Muy buena, che, para poder eliminar al equipo de Genius y poder sacar la ronda número 2, no, pero ya serían los chicos, esta 12. Es la 12, esta es la ronda 19. La 20. Esta es la 20. Claro. Se llevó la ronda 19. Un pequeño detalle. Así que... Bueno, partido en pausa, yo creo que con el equipo de Genius. Genius, sí, tomó pausa. Ahora sí tienen los chicos para poder comprar. Tienen recursos para poder tratar de remontar. 7-12. Difícil, no imposible. Sí, hay armas, están ahí el táctico seguramente pensando, diciendo qué van a hacer, conversando rápidamente a dónde van a atacar y cómo van a defenderse, que la verdad es que le está resultando cero. Exacto, los chicos de Cougar la verdad que están defendiendo muy bien, muy bien. No tomando mismas posiciones, la verdad que han sabido limpiar cuando los chicos han tratado de pasar a los bonsai y eso le ha resultado hasta el momento, así que tienen la ventaja bien merecida los chicos de Cowar. Recordemos que iban 5-0 cuando empezaron el mapa. ¡Ay, me salió un gallito! ¡Ay! Falta agua. ¡Cambia, Mauri, te toca! Ronda número 20, sigue esto 12-7 a favor de Cowar y nada, vamos a ver aquí qué disponen los chicos esta vez para sorprender a Cowar. Pero mira, Cowar no se adelanta, la verdad que la paciencia es lo que mejor tienen los chicos, saben que lo que están aquí ahora preocupados son ellos, así que se toman su tiempo y solamente plantan posiciones y esperan ahí. Sí, lanzando la smoke ahí, Zipper, que va hacia CT ya, buenísimo el humo, y la misma Molly que lanzaban los chicos de Cowar para avanzar, jugada calcada, y nada, vamos a ver qué hacen los chicos. Tienen uno en triple y uno en headshot, pero nada, disparando en el humito ahí no saca nada, la verdad. Vamos a ver si Sir se lo lleva y sí, sí se lleva la primera kill y la segunda kill también. Vamos a ver David ahí pegando un pipazo en el humo. Excelente lo que pega David en el humo, brígido el hombre. Pero nada, queda Calcete y queda David con sniper ahí. Bien por los chicos de... Uy, los pipazos de David, que pegó el balón. Excelente. Me recordó chicos. un amigo ahí, Lynx. Ahí sí. Un pipazo en la final de Comic Con. No es nada al lado de David. Exacto. Lo puso donde lo vio, lo puso, lo pegó el hombre y lo dejó sentadito con caritas viendo la película desde la casa. Buenísimo muy buena jugada. Lo que hizo David y 13-7. Ahora sí que sí, está muy, muy difícil para Genius Hub. Sí, parece que nos vamos a ir al segundo mapa y nos iríamos a ir a Gran Italia. ¿A la Gran Italia? Ahí sería ya el último partido y ver ahí quién lo logra. ¿Cómo es la Gran Italia? Italia no se juega, ¿no es Inferno el segundo mapa? Sí, ¿qué tiene que ver Inferno con Italia? Que Inferno el mapa es como Italia. ¿Sí? Sí, pues, hermano.
¿Usted no se ha dado cuenta? ¿Nunca ha viajado a Italia? ¿Usted no conoce que en el juego hay un CS, hay un mapa que se llama CS Italia? Ah, no, no, eso no lo sabía. No, no tenía idea. Hay un mapa que se llama CS Italia. No, pero yo lo corroboré, la verdad que hablé con el EVP y me dieron todas las instrucciones. Que de Italia. Que Inferno sí, efectivamente, Italia. Italia. Ah, entonces todo bien. Todo bien así. Así que vamos a ver qué proponen los chicos de Ginyu. La verdad que se le está viendo, mira, complicado. Ya tienen dos bajas. Uy, casi duelo de pipas. Oye, bien, David ahí llevándose la primera kill a Sirks. Así de corta se la sacó. Rapidito el hombre. Buenísimo lo que está jugando Coward. Y yo creo que ya se les arrancaron en el score. Ya se les arrancaron en todo ámbito. Hasta emocional a los chicos de Genius Heart. Y la verdad es que está dificilísimo poder remontar si siguen jugando así como están. 5 contra 2 queda esto. Y nada, vamos con los scores. David haciendo de las suyas. Primero ahí con un 21-9. Y por parte de Genius Heart sigue a la cabeza Sirk y Linge, que la verdad muy difícil. Y Liquid ahí, el primero en el humo. Nada que hacer los chicos de Genius. ¡Uy, qué reflejos del hombre ahí! La verdad, lo que están pegando los chicos de Coward. Se prendieron ahí, echaron a andar el auto. Y arrasando con los chicos de Genius. La verdad que ya 14-7. Difícil. Y también tomando en mérito que la economía de los chicos de Genius Heart no está muy buena. Van a tener que forzar, yo creo que debería ser lo mejor forzar ya un 15-7, difícil, no, los chicos prefieren guardar y peleársela ahí en el 15, vamos a ver, bueno, con pistola los chicos también son son capos, así que vamos a ver si logran sacar ahí en economía a los cabros esta ronda. Sí. Y ya prontamente nos vamos a ir al segundo mapa, que es de Inferno, Italia. La Gran Italia. Para definir ya quién es el campeón total de esto, vamos a ver aquí que Ian rápidamente ya está tomando ahí excelentemente el bombsite, digo, desde arriba el A y se lleva 2 kills rápidos, excelente por Cal Z también, lleva haciendo de las suyas con el doble kill y nada, lo vio de arriba también, hoy lo que juega Cal Z, lo que juega Coward la verdad, 15-7, lo dio vuelta y se lo llevó así de corta el primer mapa, hiper carry los cabros. Mañana, chicos, la final es a las 8. A las 8. La final debería haber sido como el martes, pero los chicos de Furious y de Glorious son un poco estrellas para sus cosas y piden cambios de horario, de fecha, de la weá y la... Pero bueno. Bueno, recordemos que estaban compitiendo en otro campeonato, por eso pidieron el cambio de fecha. Pero bueno, la verdad que CGL da la... ayuda a los equipos para que puedan jugar todos los campeonatos. La idea es que la escena crezca y aumente la calidad de CSGO, así que damos todo el apoyo en eso. Vamos a ver qué pasa en esta, tal vez la última ronda de este mapa, porque Coward va 15-7, remontada. ¡Uy, lo que pega ahí! ¡Lo que pegó! Excelente lo que pega David, buenísimo el chico de Coward, y también por su parte haciendo de las suyas en el bombsite de la Ian, y David sigue extendiendo su ventaja, así de corta Ian se lo lleva, y 16-7 tenemos. Primer GG y mapa a favor de los chicos de Coward. Nos vamos a ir rápidamente con un pequeño pause y volvemos enseguida con el segundo mapa, la Gran Italia, como dice. La Gran Italia, así que nos vamos a ir un pequeño pause, chiquillos. Vamos a mutear un poco el micrófono, pero los vamos a dejar tal vez viendo la partida. Así que esperen nomás y ya volvemos. Sí, adiós. Sí. Thank you.
Are you kidding me? Chiquillos, volvemos con este segundo mapa y último para definir el campeón de Circuito Gamer Latinoamericano, fase 2, y nada, gana el cuchillo rapidito, Coward, ya les ganó el mapa anterior, les gana el cuchillo ahora, están imparables los pies. Vamos a ver qué hacen los chicos ahora de Kim para poder llevarse tal vez el mapa y el partido. Una remontada los chicos de Coward, la verdad que 5-0 iban ganando los chicos de Genius, pero no fue suficiente y lograron llevarse su mapa elegido por ellos los chicos de Coward. Vamos a ver si en este es más peleado tal vez el partido. Se fue estompeado
los chicos de Genius Hat. Así que nada, vamos a esperar aquí. Ya empieza rápidamente el pistol. Primera rondita que tenemos para este último mapa. Recordemos que Genius Hat va van a uno, porque exacto. Genius Hat sacó el de Winner y Coward saca el mapa escogido por ellos, que fue de caché, mapa anterior. Agradecido a todos los que estaban viendo, a los que se fueron, a los que están y a los que van a llegar, bienvenidos también. Así que démosle nomás, están posicionados bien los chicos en casa, se puede ver que está Calceta con David en el B, creo que ahí la dupla esa va a ser imparable, la verdad, los dos jugadores de bastante desempeño, los chicos en el partido anterior, y nada, vamos a ver aquí que Liquid se encuentra en Mara, está Ian y Nacho cubriendo el bombsite de la desde atrás, y los chicos posicionándose en medio, en balcón, tomándose las cosas con calma desde atrás para esta primera ronda aquí, Ian se lo va a tomar de frente, vamos a ver. ¿Qué hacen los chicos? Ya, empiezan un poco más tranquila la ronda, la verdad que la primera quieren tomarse su tiempo para poder ver si logran hacer algún contacto y empezar a tomar una baja temprana. Bien jugado, yo creo, para la final. De medio, chicos, se la deciden por ruchear hacia el bombsite del Védigo. Y ya empiezan los chicos, están bien posicionados ahí. Se va a topar de frente con nuestro compadre Calceta ya en banana. Y nada, se disponen a avanzar por rápida. Bien por Cirque, que se dispuso a avanzar por rápida para hacer una especie de fake. Calceta ya roto también desde el bombsite, se queda de atrás. Y vamos a ver aquí, David pone una bolita doble kill para David y Calceta. Tal como lo dijimos, la pareja ahí imparable, excelente lo que hace el Inge. Y Zipper por su parte también llevándose esa kill importante. Vamos a ver, uy, Liquid ahí haciendo de las suyas, uno contra tres. Queda solo contra el mundo el chico de Genius Hat y se le fueron nomás encima al que plantó, a Link. Buenísimo el pistol, 1-0 a favor de Coward. Buenísimo lo que jugó Cal, Z y David. Y bien por el retake que jugó el hombre de Liquid, doble kill para él, 1-0 a favor de Coward. Había funcionado ese efecto que hicieron los chicos de Genius para mostrándose que iban para el A y después rotaron hacia el B, pero no fue suficiente. La verdad que ahí el jugador que está de los chicos de Coward defendiendo logró sacar dos bajas, tres bajas y con eso llevarse esta rondita. Así que muy bien jugado los chicos de Coward. Sí, buenísimo lo que juega los chicos, buenísimo lo que juega Ian y nada. Ahí están los kills. Uy, le saca el filete en la espalda a su compañero, le sacó harta vida, la verdad, 36 de vida. Lo dejó en 64, pero nada, la jugada esta vez se va a cargar hacia el bombsite de el A seguramente rápidamente. Me salió rima. Porque ya están con sus PO50, no forzaron nada, solo una PO50 para poder casquear de manera más fácil. En arena se encuentra Nacho, vamos a ver que le están ruchando por casa, pero nada. Se cambia nuevamente la jugada, van a salir por el balcón y están avanzando por Mara, que el de biblioteca está muy, muy atrás, tomando la posición con mucha, mucha calma. Y ya están los chicos avanzando por atrás. Vamos a ver que se mete Liquid y lo basquean. Y bien por Negra devolviendo la kill. Se metieron hasta CT y tiene que rotar. Ian se lo va a tomar de frente. Excelente, llevándose la primera kill a Negra. Y vamos que le sale la segunda. Bien por Nacho. Y bien por Nacho de nuevo. Doble kill para el hombre. Y sale Zipper por atrás lurkeando y llevándose al jugador de Coward. Se va de departamento el hombre. Empieza a dar de tomar otra... otra posición para ver si pueden caer tal vez en un error los chicos de Coward. Y parece que le está funcionando. Mira, lo ven que no está en medio. Mira, ya lo sabe, ya saben que está en departamento. Saben que rotó. Mira, él lo vio, ya lo vio. Y le saca ahí la kill y ronda para los chicos de Coward. Doble kill de nuevo se lleva Ian. Bastante rápido lo que está haciendo. Y ahora sí hay AK 47 para los chicos de Genius Hat. Recordemos que este es su mapa. Este es el mapa que va. ¿Cómo se dice? La Gran Italia. La ronda que va. La Gran Italia. A ver qué hacen los chicos de Genius para poder frenar estos dos puntitos de Coward, pero está recién empezando el partido, así que todavía queda mucho CS y todo puede pasar. Sí. Pero miren, los chicos empiezan a cambiar, ya, la bomba ya está, sector de A parece, se van a ir hacia el A. Sí, no, ahora se la van a jugar así re tranqui, van a ver aquí con bastante dedicación, porque el AK-47 tiene que usarse, tiene que aplicarse ahí. Pero los chicos están muy, muy bien posicionados. Rota rápidamente el del B y dejan solo allá bastante de atrás, seguramente con Sniper. Ah, no, está con M4, Calceta tomando el bombsite solo. Mientras que los chicos de Genius Hat están ahí como marcando, entre marcando y no marcando, pero no tratando de mostrarse demasiado. Mientras que vemos que allá en el minimapa van adentrándose hacia Banana dos jugadores de Genius Hat, que son Zipper y Neira, avanzando. De hecho, Neira ya está intentando abrir el bombsite, mientras que la camarita se queda nosotros con
el compañero Linge, que están avanzando ya al bombsite del B muy, muy bien. Y Calceta ya también está preparándose para recibir ahí el daño que se viene, se agacha, se para, sabe que lo tiene encima. Uy, de nuevo ahí marcando desde antes, buenísimo lo que juega Calceta. La verdad es que se empieza a preparar desde muy antes, pero bueno, hay que ver qué ocurre con él. Ahí empiezan a pedir bien. Buenísimo, la recoil de Liquid, sabe que tiene una arena, pero no rotaron, están muy bien posicionados, muy bien parados los chicos de Coward en el bombsite. Bien por Ian llevándose la primera kill, bien por Ian llevándose la segunda, uy, pero nada, Zipper le dice que no, y bien por Davis ahí saliendo con su MP9, sabe que está el otro caso, ya lo apuntó, lo marcó de inmediato, pero nada, 10 segundos y se arranca nomás el jugador, está David ahí, uy, que no se le, tratando de demostrarse para casa, pero se le arrancó nomás, y punto a favor de Coward. Muy bien defendido los chicos, la verdad que no están cayendo en la trampa de los chicos de Ginochat. Así que hasta el momento, 3-0, la economía un poco ya más quebrada de los chicos de Genius. Vamos a ver qué hacen, tienen un AK, vamos a ver si saben aprovechar para poder abrir de mejor forma tal vez esta ronda. Solamente hay un jugador que está equipado, un humo y una flash. Vamos a ver si es suficiente para poder dar vuelta este partido. Sí, Echo y el Akita de CAC. Ahí está, excelente David con el pipazo. No se llevó a ninguno, pero le pegó a dos. Los dejó en 17 y 15 de vida. Muy tocado quedó la AK. No alcanzó a hacer ningún daño. Pero nada, se mete rápidamente Cirque. Le casquea a David y van a pasar por medio seguramente. Ya están muy bien posicionados los chicos del bombset de la. Y están, la verdad, es que bien posicionados todos. Bien ahí sacando la kill en el bombsite. Tiene, sabe que le van por Mara, se lleva la segunda kill David y puede ser la tercera, ¿por qué no? Vamos a ver qué hace el hombre, hay triple kill para David y sabe que lo tiene en el bombsite y puede ser también, y la cuadra kill para el chico de Coward. Excelente lo que juega lo con la está gente. Pegando ahí con esa pipa el hombre, la verdad que no los deja pasar, los tiene ahí, pero a todos los deja sentaditos comiendo cabritas. Así que muy bien los chicos de Coward tomando, y parece que se va a ir ya este mapa también para ellos y ahí llevarse el campeonato. Vamos a ver si hacen los chicos de Ginos, si logran prenderse ahí en este mapa, que hasta el momento están ahí quedándose atrás. ¿Y qué bajó? Dice el Care Balta, 4-0, sigue esto, ronda número 5, y hay acá de nuevo para los chicos de Ginos Jara. Ahí está Neira, ahora sí, se la está jugando adelantándose en banana y se lleva la doble kill. Uy, muy tocado, dejó al segundo. No, en verdad no tan tocado, pero buenísimo. No le salió la adelantada esta vez y ahora sí que sí se lo llevó. Buenísimo lo que está jugando Neira, intentando presionar y cambiar un poco el tiempo de marcar este juego. Pero mira, sacaron una kill en el B, pero aún así los chicos saben que hay tres en el B, así que se van a tirar hacia el lado del A. Están esperando, tomando su tiempo. Intentando ahí, marcando rápida al Inge, mientras que sus compañeros avanzan por rápida. Y David ya también desde arena sabe que le van a empezar a ruchar allá por rápida. Está muy atento, lo vio al primero y se lo va a llevar seguramente. Pero está en el bombse también su compañero Liquid, que empieza a flashear, que empieza a lanzar todo. Se come de todo David y se come el HI. Avanzan nomás los chicos de Genius Harassia al bombse. Queda Calceta y queda también... Ian, pero nada, de inmediato se disponen a guardar, nada que hacer por los chicos, primera ronda a favor de Genius Hard y esta vez sí les salió. Exacto, la verdad que ahora sí, esta sí anímicamente les funciona, los chicos ya de Coward van a guardar, un 5 contra 2 es difícil, así que tomaron la decisión de guardar, bien pensado creo yo. Vamos a ver si los chicos van a tratar de quitarle alguna armita, pero no, se van a sentar a esperar nomás que se termine el tiempo y que termine esta ronda, y ahí sería ya 4-1 y remontando a los chicos de Ginusa. Sí, el primer mapa para el que pregunta ahí por la Twitch lo ganó Coward 16-7, ¿cierto? 16-7 el primero y nada, vamos con el segundo, chicos. Sigue esto, 4-1, primera ronda que se lleva Genius Hard y le rompe un poco la economía, pero no tanto, porque ahí seguramente Calceta va a dropear una, David va a sacar y Liquid se va a ir con famas. Así que sacaron todos los chicos de Coward. Sigue esto, 4-1, tenemos ronda número 6 por jugar. Recordemos que el que se lleva este mapa sale campeón del campeonato de promoción CGL. Así que nada, atento a las noticias que se vienen porque vamos a dejar la pata. ¡Ah! Ahí sí tiene pipa, vamos a ver si sabe usarle el hombre para poder abrir y tomar un poco más fácil tal vez esta ronda. Sí. Sirvió la patita, mira, quería subirse, ahí, ahora sí, ya... No le funcionan las patitas a los chicos de Coward.
Muy buen chiste que se tira el carepalta ahí, pero no se puede leer. Para mayores. Sí. Qué feo el chiste, dice el Soyo. Soyo. Saludos, Soyo. Estaba muy piola ahí el hombre. Oye, de Lucho no lo he visto, man. Ese debería, hay que... Mañana fijo va a estar. Uy, ahí Sir llevándose a Calceta. Excelente el hombre de Genius Heart. Abriendo el mapa del bombset del B. Pero nada, están ahí los dos. No quisieron avanzar. Está con la bombita. Los chicos de Genius Heart van a avanzar por medio para Mara. Seguramente se la van a jugar por la de la forma difícil. Van a ir por atrás seguramente intentando lurkear. Pero nada, empieza a devolverse la bomba rápidamente. Y doble pipazo, excelente lo que juega Sir. Se saca Liquid, se saca también a Calceta. Pero nada, se empiezan a avanzar los chicos. Está muy bien posicionado en casa. Sabe que tiene una casa y se lo lleva. Ahora sí que está dateado el hombre. Tienen que llevárselo nomás y va a salir Zipper. Una kill muy, muy, muy... oportuna el hombre, y nada, así de corta queda esto, David solo en el bombsite del B, guardando esa AK-47 que recuperó, así que démosle nomás, y esto, 4-2, y vamos que Genius Heart se está prendiendo. Se está prendiendo, empieza a alcanzar a los chicos de Gower, la verdad que ya 4-2, una diferencia mucho más corta, así que muy bien jugado los chicos de Genius. Vamos a ver si saben aprovechar esta remontada que están haciendo. Para se está prendiendo como el Mini Cooper Tech National. Chiste cruel, chiste cruel. Sí. Un saludo ahí a nuestro amigo youtuber. Sí, sigue esto, chicos. 4-2, ronda para Genius Heart. Y ahora sigue la economía de Coward, se ve en la shit. Pero David guarda ahí su AK-47. O sea, si sabe usarla. Lo que yo dije, Sir con la pipa logró sacar ahí esas dos kills. Y dejando obviamente la ventaja numérica a los chicos de Genius Heart, la supo usar el hombre. Así que muy bien jugado por los chicos de Genius. Sir, cuéntenme, chiste, dice el carepalta. No, 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 no podemos. Carepalta, te queremos. Pero no podemos contar ese chiste. Nos pasaríamos de verga. Sí, exacto. Y ahí mi señora me saca la... Ahí, así que no se puede. 4-2, Echo le toca a los chicos de Coward, aunque ahí se ve una 12Z, nada de casco, solo David con el AK-47 y vamos a ver a Silk, que se va a poner a pipiar medio nomás con la personalidad. Uy, se le cruza por a través de la pared. Ahí hubiera disparado en bola al otro, ¿no? Pero mira, los chicos de Coward, la verdad que están tomando ya encima de... Mira lo que uy, están... Neira se le intenta llevar de nuevo. Están bastante bien Neira, bastante agresivo, cambiando el juego, abriendo el B en dos ocasiones que se ha llevado. Bueno, fue Sirk la anterior, pero nada, buenísimo. Sigue esto, 4-2, ronda número 7 y tenemos partidas. Exacto, la verdad que en este momento muy buen CS por los dos equipos, luchándole al máximo, quieren jugar, quieren llegar a la final, quieren ganar a la final para poder ganar ese pase a pro, al campeonato pro, y ahí enfrentarse con los mejores de Chile, de Latinoamérica, en verdad, porque Furio está en la final de nuevo, ya ganó Furio y siempre exacto. Así es la vida del Chile. Muy pronto ya estarán otros equipos también jugando nosotros, SK nos ha mandado correos, quiere participar en nuestros campeonatos, así que vamos a ver ahí si logramos integrarlo. 4-2, sigue esto, posicionado en el bombsite, la verdad, 4 en el A, esto podría ser muy... No, se están arrancando, se van a ir al B y sí, buenísimo, buenísimo lo que leyeron, lo que se van a jugar, van a hacer una especie de fake, lanzan los smoke, lanzan toda la jugada, se empieza a preparar Coward porque le van a caer y nada, ya le están ruchando al B y David, que está con el AK-47 en banana solo... Puede hacer la de oro, ¿por qué no? Se encuentra en el bombset y tiene acá el pibe. Vamos a ver aquí que lo pone la camarita querida. Primer kill para David, segundo kill para David. Uy, ahí bien por KZ Arto, no sé cómo se pronuncia ese pibe. Pero bueno, se lo lleva así de corta, se le mete en el smoke y bien ahí, atentísimo, tiene que plantar. 5 segundos queda para que se acabe esta ronda, pero alcanza a plantar y era buenísima. Queda solo KZ contra el mundo, que tiene que definir esta ronda. Va por banana y tiene deal. Vamos a ver qué hace el chico de Coward. Se lo va a llevar y nada que hacer. Le disparó dos balitas de espalda. Excelente, atento. KZ. Ah, no sé cómo se pronuncia. Carle, vamos a decir. Que sacó una cuadra kill bastante importante ahí. Así que buenísimo lo que está jugando. Triple kill, digo, ¿no? Y la ventaja mínima ya cuadra, solamente para los chicos de Coward. De un puntito de diferencia. Se prende el CS, se prende esta partida, se prende este mapa. Así que muy bueno, ahora vamos a ver más CS en este momento. Vamos a ver qué plantean los chicos, los dos con recursos, tienen armitas. Vamos a ver si logran defender bien los chicos de Cooper esta vez. Sí, 4-3, lo está dando vuelta Genius Heart. Esta vez le toca el eco ahí a Negra. Bien, buenísimo, llevándose la primera kill. Aunque los demás tienen armas, ¿por qué se habrá regalado así?
la verdad que no, trataron de implantear algo más rápido, trataron de hacer un cambio de ritmo. Y Calceta no aquí va a salir de frente, excelente, llevándose la kill y muy buena la flash, pero Circa haciendo de las suyas, se lo llevó, uy, dispara y disparó, excelente. Lo por que si se acaso, lleva, por si acaso. Así, ¿cómo va? A ver si salía nomás. Buenísimo lo que pega Cirk y lo que está jugando los chicos de Genius Heart. Se la van a jugar al B, saben que tienen una adelantada del B, así que según yo deberían predisponer la jugada para el A. El hombre de Cowell ya empieza a ponerse nervioso, empieza uy, pasó a Carra ahí, tiene que decir, uy, está muy blanco Calceta. Y buenísimo lo que juega Genius Heart 4-4, obliga a forzar el eco de nuevo para los chicos de Cowell y extender así su ventaja. La verdad que 4-4 se empata la situación, muy buena jugada, estamos viendo qué pipazo ahí del hombre, del chico de Genius, la está abriendo, la está rompiendo el cabro, sabe usar la pipa, es peligroso, así que tengan cuidado cuando él se asoma. Me dicen que se pronuncia crack. ¿Crack? Sí, crack, pero ahí no dice crack, pero bueno, vamos a decirle crack porque la gente así nos dice que le digamos. Vamos a decir crack, el hombre del crack. Dejó pegado al amigo ahí, bien. ¿Sí? Sí. Buenísimo, se empiezan a adelantar por casa los chicos. Linge marcando muy bien. Uy, aquí se va a armar el mambo, mira. Vamos a ver Linge que está posicionado. Se lleva la primera kill, se lleva la segunda kill. Corta. No le está saliendo la jugada a los chicos de Cowell. La verdad que ahí la están vendiendo. Pero hay que, no hay que quitar el mérito. Muy bien los chicos de Genius Heart adivinando y tomando muy bien posiciones. Uy, lo que juega Negra, excelente, abriendo el mapa. Se les da más fácil las cosas de Terro seguramente a los chicos de Genius Heart en este mapa. Recordemos que fueron ellos quienes lo escogieron. Y ya queda solamente David contra el mundo. 4-4, implodió vuelta Genius Heart, al igual que los chicos el mapa anterior. Y se viene el primer pause de Cowell. Uy, a casa, a sentarse Zipper. Y ahora sí, se viene el pause de la vida. ¿No es que adelante el pause cambió el partido? A ver si este hombre mira con esta vaca, vamos a ver si logra hacer. Ya lo vieron, ya lo vieron. Y sale Linge con la verso y le dispara ahí más enojado. Mira ahí lo que le dispara. ¡No te muevas! El cartucho Linge 5-4, lo dio vuelta, pause para Cowell. Exacto, ya la primera vez en este mapa que los chicos de Genius Heart toman la ventaja. Un puntito de diferencia, pero la verdad que están prendidísimos. Y esa pipa causa estragos, así que muy bien los chicos de Genius Heart tomando un poquito la ventaja. Ahora se piden pausa los chicos de Cowell, obviamente el tirón de orejas, ya cabros, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasó? Tenemos que remontar, dimos vuelta el primer partido, tenemos que hacerlo con este, así que vamos a ver qué hacen los chicos, pero muy bien jugado, muy buenas jugadas hasta el momento. Sí, 5-4, lo dio vuelta nomás Genius Heart y sigue esto en pausa, deben estar conversando ahí todo lo que está ocurriendo, vemos un sniper por parte de David, que es el que está cubriendo el bombsite de B. Vamos a ver si es que se la juegan por B de nuevo o intenta sacar esa kill en medio. Bastante parejos los scores por parte de Genius Heart. 8 para Crack, Linge también con 6 y Zipper los demás todos con 6 y 5. Mientras que por parte de Cowell, David de nuevo primero con 9 kills, Ian de nuevo segundo con 7 kills. Así que sigue todo bastante parecido al partido anterior, solo que esta vez los chicos de Genius Heart están definiendo con mayor precisión. Exacto. Bueno, chicos, los invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal de Twitch. Estamos ahí, chiquillos, con la suscripción para que nos ayuden a mejorar cada vez más la calidad y ir creando muchas más competencias. Así que atentos, chiquillos, a nuestro Facebook y a nuestra nueva página web que pronto estará disponible para ustedes. Así que se nos vienen grandes cosas. Y comienza la siguiente ronda. La ronda número 10. Mira cómo los chicos tiran ahí incendiarias para ver si pueden tocar a alguien, pero los chicos de Genius Heart ya sabían que algo pasaba, así que quedaron atrasito esperando a ver el movimiento. Ahí están sapeando un amigo de la Twitch que el loco chitea, lo echaron al agua. Pero bueno, así es la vida de la gente. Sí, esto 5-4, se fue el pause nomás, vamos a ver si ahora cambian las cosas para Cowell. Si dicen, uy, bueno, después de este pause ahora sí lo pegamos todo, o si Genius Heart en ese mismo pause puso más huevo y dice, bueno, en verdad hay que puro rucharle y estompear, y así de corta vamos a llevarnos este pause. Mira, los chicos de Cowell la verdad que reiteradamente toman la iniciativa de irse 4 hacia un lado para ver si pueden pillar la jugada de los chicos de Genius Heart. Hasta el momento no les funcionaba, pero parece que ahora sí les va a resultar, porque ya, mira, ya, no, uno se está arrancando ya. Dicen que la jugada tal vez ya no salió por acá y empieza a rotar hacia el B. Pero mira, los chicos de Genius Heart ya están tomando, ya están aprovechando. Mira, lo vio, ahí lo tiene marcado Link. Saben que está ahí, no se tiene que mostrar para nada al hombre. Le van a tirar una H en la carita. Uy, se la comió, pero todo va, vamos a ver. Y todavía no lo sacan, o sea,
aún nada. Uy, bienísimo Zipper llevándose la kill y se lo llevaron nomás. Vamos a ver aquí Zirk, que ahora sí que sí, y queda el bueno de Calceta contra los chicos de Genius Heart. Buen por Zirk, de buen juego, la verdad. Se lo va a comer la flash ahí nomás y dispara el pipazo Calceta, pero nada, está muy, muy tocado el chico. ¡Oh, lo que está pegando ahí ese hombre, Zirk! Y ahora sí, queda Calceta contra el mundo. Vamos a ver aquí qué hace el chico de Cowar para definir esta ronda, que está un poco bastante en contra, pero yo le tengo fe al pibe. Sí, la verdad que sí, pero está tocadísimo, con 4 de vidas, la verdad que... No, él está en 100. El Zipper está en 4 de vidas. Zipper está en 100. Y el suspiro lo mata. Y queda Zirk también. Se le empieza a ir el tiempo, sabe que tiene que tener uno ahí o abajo. Vamos a ver cómo se la juega. ¡Uy, se lleva el que estaba en 100 de vida! ¡Uy, se lleva también al que estaba en 4! Y así de corta salió Calceta para terminar y finiquitar esta ronda. Yo te dije que el tipo se la podía. Y buenísimo lo que juega Calceta. Así de corta. La verdad que ahí no supo aprovechar la ventaja los chicos de Genius Heart. La verdad que yo pensé que se iban a esconder un poco más. Esperar a ver, escuchar el sonido de la bomba, a ver si el loco empezaba a defusar, pero no fue así. Los nervios los traicionaron los chicos de Genius Heart y empatan la situación 5-5. Buen CS, buena ronda. Sí, sigue habiendo mucho, mucho dinero para los chicos de Genius Heart, así que no tienen que perder la esperanza. Vamos a ver qué hacen con lo que queda de partido. Grande Calceta, dicen en la Twitch. Está el futuro de Chile. Dice, buena, emoción, la verdad que está prendida la Twitch. Se agradece ya a las 43 personas que están viendo. Volvió a la familia, parece. Estarse. Se agradece. Y nuevamente los chicos de Genius Heart se lo están jugando con ahí con Linke y Neira intentando abrir lo que es el B más de una forma un poco más ya más rápida. Mira, van a ver si logra salir, empiezan ahí ya. Mandando la naranja y Carepalta, que son nuestros suscritos estrella. Exacto. Ellos van a ser los que van a tener después en nuestro aquí en la oficina un cuadro. Exacto. Por ser los primeros y por ser Carepalta el primer suscrito regalo y naranja por ser el primer icono. Así. Exacto. Que sí. Vamos a ver. son mira cómo empiezan a ver, ya empiezan a pasar, ya se dieron los datos dónde está posicionado, vamos a ver si aprovechan esa ubicación. Tomándose ya la ventaja los chicos de Cowart, tomando un poco más la ventaja, 4 contra 5. Si le sacaron ahí la kill a Neira, bastante rápido, Calceta bastante atento, se lo llevó así de corta, intentó abrir solito nomás, no le salió esta vez. Mira el tiempo, se está consumiendo el tiempo. Sí, y están bastante aguja, como se dice los chicos de Cowart en el retake. Ah, no, ya se empieza a devolver hacia biblioteca y el backup que se encontraba en CT. Pero nada, ahora sigue la jugada, ya se predispone toda entera hacia el bombsite del B y le saca la kill a Zipper y, digo, a Calceta. Vamos a ver, aquí está Nacho disparando, recoleando en el humo, puede llevarse la segunda kill, ¿por qué no? Y tiene que plantar porque le quedan 10 segundos, empieza a plantar nomás. Si se llevan al de pasillo puede ser, Está muy ahí, crack, la verdad, no mirando nada, pero ya van los tres. Todo el retake por banana. Vamos a ver a Zipper de bastante buena aim ahí que hace. Se lleva la primera, se lleva el primer kill. Y bien por David ahí devolviendo agujísima al hombre. Bastante bien lo que hace David. Y vamos a ver aquí Liquid haciendo de la suya. Se lo lleva crack y nada. ¿Qué hacer para los chicos de Genius Heart? Se lo lleva Cowart 6-5. Lo empieza a dar vuelta de nuevo después de un pause. Muy bien, sí, los chicos de Cowart con esa rotación. Atentos ahí a la jugada de los chicos de Genius Heart. La verdad que la ventaja numérica los ayudó a los chicos, así que puntito para ellos y tomando la ventaja. Y ahí llegó Ren Rider, nos Ren pregunta Rider. ¿Qué tal los mapas? El primer mapa fue caché, lo piqueó Cowart y lo ganó 16-7, este segundo lo piqueó Genius Heart y va perdiendo 6-5. Van a uno en el global, el que gana este se lleva el campeonato. Sí, vamos a ver qué proponen los chicos ahora para tratar de cambiar y remontar un poco más y tratar de alcanzar a los chicos de Cowart. Recordemos que en el primer mapa los chicos de Cowart iban perdiendo 5-0 y lo dieron vuelta. Vamos a ver si hacen lo mismo los chicos ahora de Genius Heart. Sí, corta por parte de Ian llevándose el primer kill y puede ser el segundo también. Y bien por David desde Biblioteca llevándose también, digo, desde Mara, llevándose la tercera. Y uy, bien por Sirga ahí, le sacó el kill al compadre de Ian. Y también bien por Zipper llevándose a David, dejando muy abierto el B, saben, digo, el A, saben que tiene uno y que les pueden vaquear por atrás. Todo puede pasar aquí en esta ronda, porque a pesar de la desventaja numérica, abrieron el A, lograron pasar, y queda Zirk de muy buena pipa ahí, la verdad, bastante puntería el hombre, para poder seguir abriendo este mapa y así concluir esta ronda a favor de ellos. Si se toman su tiempo los dos equipos, están esperando ahí, mira, lo está ahí esperando a ver si alguien se cruza, empiezan a tratar de rotar hacia el B, pero la jugada va a ser hacia el A. Sí, adelantadísimo, se encuentra Calceta ahí ya...
en Ratonera. Vamos a ver si los chicos se deciden por avanzar. Y ya está todo finiquitado. Mira, ahí lo vi. Sí, pero uy, excelente. Le alcanza a ver la cabecita. Y se la juega nomás. 2 contra 2 queda esto. De estar 5 contra 2. Buenísimo lo que está jugando Genius Card para poder seguir adelante en este partido. Nacho con mucho cuidado ahí. Y nuevamente va Calceta también por casa para finiquitar esto y para llevarse los 2 kills rápidamente. Sabe que tiene ahí uno de espalda. Uy, se le está escuchando. Y le vio a los dos ya y sale por el primero, saca el de casa. Y sabe que está apuntado también. Vamos a ver qué hace Nacho para finiquitar aquí. Y buenísimo lo que juega Nacho. Uy, se lo pegó en el pie. Y de nuevo Calceta con Nacho haciendo de las suyas para llevarse esta ronda 7-5. Buenísimo lo que juegan los chicos de Cowboy. Ay, la verdad que los nervios los están echando los chicos de Genius Art. Y ahora tomando un poco más la ventaja, 2 puntitos de diferencia de los chicos de Cowboy. Y remontando tal vez la situación. Así que muy bien. Vamos a ver qué ahora qué proponen. Vamos a ver la economía de los dos equipos. La verdad que los chicos de Genius Art todavía tienen mucho dinero para poder sacar recursos y poder plantear una buena entrada y tratar de tomar esta rondita. Así que vamos a ver qué hacen. Si era 5, el segundo mapa. Sí. Lo que juegan mis panas, dicen ahí. Again. Y Soya con Ren Rider preguntando acerca de mañana. Soya dándole ahí la respuesta y diciéndole que lo quiere ver en las Twitch porque el hombre va a estar casteando con nosotros. Vamos a tener siendo partida, analizando y teniendo un bastante buen CS. Esperemos que se vaya a segundo mapa y que no la hagan cortita y termine exacto, así de corta. Así que ojalá se alargue ahí mañana el partido para tener más CSGO. Sí. Vemos que David está bastante tranquilo, cubriendo desde mar a mar a medio. Duelo de pipas, no sí. Se van a enfrentar, parece. Vamos a ver. Mira lo que está pasando en el base. Está avanzado los chicos y vamos a ver que ya se disponen a correr. Vamos a ver qué hace Calceta, lanza su molotov allá. Yo estoy delatando lo que está pasando en el B porque la camarita se queda con nosotros en Mara. Y bien, por Zipper llevándose esa kill en banana. Buenísimo, abriendo el bombset del B. Y está Neira con la kill en el pasillo, en iglesia. Buenísimo lo que juega Flash para David. Y vamos a ver que David es bastante bueno, bastante hábil con la sniper. Y puede ser ese 2 contra 4 mágico que querían pegarse los chicos de Genius Hard anteriormente, pero no les resultó. Va Crack por atrás, se va a tomar con David, se lo llevó, le hace la magia, pero nada. Queda solo el chico Ian contra el mundo, 7-6 a favor de los chicos de Cowboy. Sí, esto, ronda número 14, buenísimo lo que está ocurriendo en este partido. Empieza a alargar, uy, mira, va a recuperar la pipa, ya agarra la pipa y se arranca el hombre. Dice, voy a guardar esta, que con esta tal vez no funcione para la siguiente ronda, así que... bien por los chicos y cada vez acercándose más los chicos de Genius Art para tratar de empatar el partido. Lo que está leyendo ahí la Twitch, lo que está fomentando, se agradece a las 50 personas, ya recuperamos números. ¡Oh! Uy, ahí Ian pegando. Mira, recarga, bueno, recarga. El no scope y nada, 7-5, 7-6. Se le acaba la mano al hombre ahí justito. Muy bien, sacando bajas y rompiendo así la economía de los chicos de Genius Art, pero todavía tienen mucho dinero ahí para poder sacar recursos. Sí, no. Genius Art tiene plata. ¿Cómo le rompe la cosa? Exacto. Era Albert. Pero están ahí como en un eco, un poco con la pipa que guardó David, o sea, para David, y hay una MP45, un par de Deagle CZ, vamos a ver si guarda de nuevo por los nervios Calceta en la ronda número 9, y así de corta Cirk se lo llevó, excelente lo que juega el chico con la sniper de Genius Hard, y le están ruchando medio, pero nada, harto humo, harta flash, la recupera la sniper Ian, pero buenísimo. Vamos a ver que se empieza a abrir Negra, que de 10 le ha salido un par de 7 veces, creo yo, 6 veces, uy, lo vio Zipper, pero nada, tiene que jugársela nomás. Está arriba, lo vio. ¡Uy! Neira, excelente, llevándose la kill de... ¡Uy! Buenísima la flash de Nacho, pero nada. ¡Uy, pero le sirvió con la CZ! Sí. ¡Uy! Wow. Doble kill para el chico con CZ. ¡Uy! Bien por Liquid, haciendo de las suyas con Deagle al otro lado. ¡Uy! Lo que pegan las pistolitas en este juego. Y eso que la CZ está modificada ya. ¡Uy! Así nomás se le acaban las maletas, los dos se quedan de frente. 7-6, sí, esto... 23 de vida quedó, 25 de vida quedó, 0, Sir, y nada que hacer. Uy, se complica la situación, la verdad que tenían la ventaja los chicos de Genius Art, tenían para poder sacar esa ronda y la perdieron ahí, por una jugada muy buena ahí del chico de Cowboy, con esa flash y con esa CZ sacando 2 kills. Oye, sí, la cagó, se supone que habían sacado una actualización donde la CZ la habían nerfeado. No, decía, vamos. Daño. Eso parece que no pasó acá en Latinoamérica porque la cosa sigue pegando monstruosamente. Sí, no sé en qué mundo habrán actualizado. Pero bueno, última ronda. Ahora el cambio de lado. La verdad es que está bastante parejo. Cowboy sigue la ventaja. Se quema el hombre de Genius Hard ahí.
Neira lo quemaron, le pusieron un pipazo en el cuerpo, Calceta lo tocó y se va quemado nomás. Vamos a ver aquí que Nacho está avanzando. Oye, lo que pegan los chicos, los reflejos de Cowar, bastante, bastante buenísimos, pero nada. Así que todo tal cual como estaba en rondas anteriores, la supremacía de Cowar se hace notar. Ya está dateando ahí el jugador de Cowar, que hoy, chicos, aquí no están por banana, así que tiene que ir asesorado. Y así de corta el Liquid, iban adelantando la posición, se lleva la ronda número 9, y que no es menor, un 9-6. Sí, cambio de lado, la verdad que este pistol es importantísimo para los chicos de Ginusar, para tratar de alcanzar a los chicos de Cowar y así tratar de tener unas 3 rondas un poco más tranquilas, con la economía a su favor. Así que se van a jugar la vida los chicos. Y acá está Chope preocupado, consultando. Se agradece a la gente que está en el stream. Ahí Capa, ahí Teus. Todos están. Saludos, chiquillos. Saludos a todos los que nos están viendo. Y recuerden suscribirse a nuestro canal para poder mejorar cada vez más en esta... Fibra óptica. Fibra óptica, que es lo que esperamos. Y saludo ahí a Manhattan, que nos ayudó a levantar el stream. Un beso para ti. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nada, nada. Ahí nos estaban haciendo, dándonos avisos. Estaba leyendo aquí los chats, pero nada. Buenísimo, vamos con el pistol de Cowar, que se la están jugando por medio. Seguramente van a hacer un fake, le flashean medio, lo vamos para Mara y todo, rucheando nomás hacia lo que es el bombsite del B. Vamos a ver ahí nuestro compadre Calceta, que ya está avanzando por Mara, sabe que no tiene ninguno ahí. Uy, se le cruza enfrente y buenísimo lo que lleva, llevándose la primera kill. Pero Link, primer, una balita le puso. Vamos a ver si, uy, otra balita para el chico de Ginusar, y sale ahí Zirk moviéndose entre la barandita, pero nada, buenísimo lo que están jugando, pero esto puede ser igual para avanzar al bombset del B. Van a plantar y ayuda, ayuda a plantar. Siempre ayuda a plantar porque ya tienes que defender. Uy, casquito ahí para Linge, muy tocado. Vamos a ver aquí qué hace Neira de One Tap para... Uy, One Tap, tal dicho y hecho. Y... Uy, no, otra balita, Neira. Dice, no podemos perder este partido, tenemos un mapa a favor. Y buenísimo. Recordemos un dato curioso, datos CGL, los campeones de todas nuestras fases con Lower Bracket han sido desde el Lower Bracket. No ha salido nunca campeón un winner. Ah, sí. Así que hay que ver. Y Cowar viene del Lower Bracket. Ojo. Así que vamos a ver si rompen la estadística los chicos de Ginusar y logren llevarse el campeonato. La verdad que el pistol importante. Vamos a ver si logran frenar. Mira, los chicos sacan de todo. No se guardan nada. Para poder ya sacar esa y acortar un poco más la ventaja de los chicos de Cowar. Sí, esta ronda y por parte de Cowar, nada tampoco, ni casco, ni chaleco, ni nada, solo la Glock que Dios te otorga al inicio de las rondas para definir y poder, nada, yo creo que se la van a jugar por plantar básicamente, y si no sale, no sale nomás, ya la otra ya con AK-47 todo rey. Ese jugador ya está dateando, que en verano no hay nadie, así que ya empiezan a rotar los chiquillos de Ginusar hacia el lado de la... ¿Saben que la jugada va a ser hacia ese lado? Exacto, se van a ir a penales, dicen ahí. vamos, David. Mira, le flasharon, allá se ve a través de la paredcita, blanquito el hombre. Vamos a ver aquí que se ponen a avanzar, vamos a ver, y bien, por parte de Sir, con la triple kill, rápidamente, y el ace para el chico, tenemos fue porque se lo quitó Link ahí abajo. Pero igual, amerita un clip, amerita buen clip. Amerita el clip, buenísimo lo que juega el pibe. Y así de corta terminó la jugada, 9-8, y vamos con el pause de Ginusar, que dice, bueno, hay que dar. Vamos. Cerca. Pause de Cowar, obviamente. Pase. Vamos a ver, chicos, nos están pillando, nos están alcanzando. Vamos a ver qué lo ponen los chicos. Sacan, sí, sacan acá. Tratar de dar vuelta a la situación. La verdad que Ginusar en esta ronda está, bueno, el pistol... lo lograron sacar y eso les ayudó a sacar una segunda ronda un poco más fácil. Así que vamos a ver si aprovechan esta racha de los chicos de Ginusar. Sí, 9-8. Hay que vamos ver. A ver los cores. Sí, vamos a ver que está Zirk carreando por parte de los chicos de Ginusar con esa sniper. Y nada, al igual que las rondas anteriores, Ian y David haciendo de las suyas por Cowar. Exacto, pero igual la verdad que los cores de los jugadores están muy parejos. No hay ninguno así que sobresalga tanto como en otros partidos que hemos visto. Como el último 34 kills. 34 kills de enfermo, pero nada. Sí, esto bastante parejo. Hay que ver qué plantea ahora los chicos de Cowar con esas guitas, con esas bombitas. Y bien, también por Ginusar. Recordemos que el mapa anterior, en el momento que cambiaron el ritmo de ST, que iban perdiendo, lograron sacar dos ronditas, que fue como adelantarse, jugar un poco con más perso.
Al principio marcaban demasiado, pero vamos a ver qué definen para este inferno que escogieron ellos. Y sacan ya el pause y nos vamos entonces a la siguiente ronda. Sí, oye, nunca más vi a Pepete, espero tener a Pepete mañana ahí en la Twitch. Pepete, intañable, qué recuerdos de Pepete. Sí, esto, vamos a ver qué Liquid se toma ahí desde la escalera rápidamente, desde el puente, digo, para... Uy, ahí, mira, adelantando tres bananas, al igual que la jugada que hizo, que fabricaba Coward todo el rato, adelantando tres, dejando a uno, y nada, ya ven que no se ruchó, así que seguramente va a rotar hacia Mara el chiste de banana. Bien por Ian y bien por David avanzando rápidamente al... en lo que es medio. Vamos a ver aquí qué hacen los chicos. Que bajo aquí. Tenemos pequeños problemitas. No, vemos que Calceta ya está rotando la jugada para el B. Se llevaron a David bastante, bastante fácil los chicos allá por su parte. Y bueno, sigue esto. Vamos a ver si están en banana. Todos bien posicionados ahí los chicos. Marcando la verdad la jugada. Hay que ver qué ocurre. Son unos pequeños problemas nosotros. Parece que tenemos problemas nosotros con ahí la cosa. Juan BDR causando problemas nuevamente. Vamos sí, ahí. Se nos botó el, ¿cómo se dice? El GoTV, pero no, nuestro compadre que está ahí en levantando la Twitch no se le cae nada porque tiene la bendita fibra. Sí. El primer mapa dice ahí, Pepete, llegó Pepete. Llegó Pepete, flaco. Se prendió esto, hermano. Se prendió esto, flaco. Es el primer mapa, no, es el segundo, compadre. A ver, qué plantean los chicos, sigue la jugada, parece hasta el momento, sí, ya retomamos ahí nuevamente. Sí, la jugada para el B, bien por sí, pero haciendo de las suyas, doble kill para el hombre desde rápida, uy, pero nada, alcanzan a plantar, le quedan 17 segundos en 2 de vida, queda Nacho y 78 queda Liquid, vamos a ver qué hace Linge y Crack para poder llevarse esto a su favor, vamos a ver, uy, hablamos de Pepete hoy, Nacho, llegó a la Twitch, Pepete, divino, flaco, sos divino. Te extrañamos, che, te extrañamos. Te extrañamos, Pepete. Chilinito, sacame que me trago tu mar. Uy, bien, por Crack ahí sacándole la kill a Nacho. Vamos a ver que queda uno contra uno, Liquid contra Nacho. Vamos a ver que se vieron ahí de frente, pero Liquid tiene toda la ventaja. Le saca la kill importantísima y tenemos un 10-8 importante para Kowa. Rompiendo ahí también la seguridad de los chicos de Ginyusar. Y tomando ya dos puntitos de ventaja, se complica la situación por los chicos de Ginyusar, pero todavía la economía... los chicos van a hacer eco. No, van a sacar, van a forzar. Tienen que forzar, ¿no? Así, porque la verdad es que... No quieren que se escapen. No, exactamente, no quieren que se les escapen los puntos. La verdad es que un 11-8 ya empieza a extender un poco la ventaja. Tienen que jugársela, los chicos tienen potencial para poder llevarse esto. Y también por parte de Cobra hay dos Galil ahí, así que tampoco hay tanto, tanto dinero. Vamos a ver qué proponen ahora los chicos defendiendo. Mira, ya... Mira, Pipete dice, gracias, Sapo. Dijo, ¿cómo dicen ustedes? Porque el pie es de otro lado. Pepete, ¿qué queremos, Pepete? Muy buenísimo, ahí Neira sacando su kill con Famas adelantando banana y dejando esto 4 contra 4, cae el Calceta ahí bastante atento devolviendo el trade. Buenísimo, lo que juega Calceta sabe que tiene ahí uno más en banana, todos siempre, oye, el humo malo que tiró no cayó a ningún lado, pero bueno, sí, hay un icono de naranja, Socho Hiroshima, que es solo para nuestra naranja, que es la suscriptora estrella con palta, y se viene el care palta también con un icono de corona. Así que vayan suscribiéndose, chiquillos, para poder aumentar la cantidad de y ayudar a la... aumentar los iconos. Sí, pasa ahí con la persona más por rápida, vamos a ver que Liquid ya todos moqueados y bien posicionados para la, se disponen a avanzar, se encuentra en arena el chico, vamos a ver David, muy mal posicionado ahí Linke, muy mal parado lo que hicieron los chicos de Innisfair, nada que hacer, y excelente Coward avanzando, estampeando el bombsite de la para tener a su favor esa ronda número 11, la deseada 11. La verdad que ahí quiero usar muy mal las posiciones que tomaron. No supieron ahí defender el bonsai y los chicos de Cubar aprovechando ya ahí todas las fallas del equipo contrario. Sí, ahí Pepe te dice, Carepal te dice que le regalan la suscripción y Pepe te dice que él es suscrito de corazón. Se agradece a la gente ahí. Recuerden, chicos, suscribirse a nuestro canal. Oye, dice este, bueno, igual 3 lucas por el icono de la naranja me tienta. ¿Por qué 3 lucas? ¿3 lucas sale la suscripción? No sé, la verdad que no estoy seguro. Si sale 3 lucas, le regalamos cosas. Le regalamos cosas, con esta rival entre el Lucas por el micro. Sí. La verdad que somos nuevos en este tema de la suscripción, chiquillos. Siempre hemos hecho todo por el arte. Así que no estamos muy bien informados.
Sí, y se viene el icono de la palta, sí. Vamos por la fibra. No, si el dinero está para la fibra, si el problema no es ese. El problema es que vivimos... La población, ¿no? La población, chicos, la población. La verdad que han tirado fibra, chicos, los cabros aquí, y los vecinos han robado todos los postes, todos los cables, cosas que pasan aquí en Chile. Wow. La suscripción realmente vale $5. $5. Carísimo, güey. Bueno, yo creo que hay que, entonces, chicos, vamos a cambiar todo y para mañana, para la final de CSGO, habíamos dicho que íbamos a tener un sorteo, estuve viendo ahí una skin y seguramente vamos a tener eso para todos los suscritos, lamentablemente, no va a ser para los demás, pues, obviamente, exacto, si están pagando exacto. 3 lucas para suscribirse, lo mínimo es que voy a participar por una skin. Así que agradecido a Naranja, no sabíamos el precio, la verdad no lo manejaba yo tan claro, pero... Muchas gracias. El hombre lo que logra sacar algo y empieza a tomar un poco más la ventaja ya. No, en parejo, la verdad. No, 5-4, tomando la ventaja los chicos de Kino. ¿Saben cómo se saben aprovechar la ventaja que tienen hasta el momento numérica? Pero mira la jugada de esa, sea el B. Esa sí. Es el B, todavía no empiezan a rotar. Uy. Uy, buenísimo lo que juega ahí Nacho para abrir el B y nos dicen que van a participar 2. No, son. Hay 5 suscritos y. Y tenemos que llegar a 10 para hacer el sorteo, por eso habíamos quedado el partido anterior. Le tiró todo el cargador al hombre. Sí, buenísimo lo que está jugando Linge también, pero nada, muy muy difícil, van todos ahí por pasillo ya para intentar generar ese retake y poder sacar esa ronda a favor, pero la verdad es que Neko y sin defuse está complicadísimo. Si llegan al de triple, bien por sí, pero ahí haciendo de las suyas, vamos a ver que Nacho también quiere llevárselo y Liquid ahí, y Nacho finiquitando la ronda número 12, 13-8 a favor de los chicos de Coward. La verdad que muy inteligente. Digo, la jugada que hicieron ahí los chicos, se subieron a esconder, que no sea el sector de banana, pero muy bien esperando ahí a que los caros traten de difusar la banana. Mira, mira, Socho Eiro Chima se suscribió, buenísimo. ¡Te queremos! Habíamos olvidado ese detalle que cuando se suscriben mi compadre grita. Así que eso, esa es la parte. ¡Oh, my God! Sí. Así que ahí hay palta y zanahoria y naranja. Vamos a tener una... No sé por qué es zanahoria. Pero buenísimo, Socho. Vamos a estar mañana participando para ese gran sorteo que vamos a tirar. Se vienen buenos skins. Son como... Es sí. Como una skin como de 30 lucas, creo que es, porque exacto. Ahí me moví bien y logré algo. Sí. Lograste robar lo suficiente. Logré robar lo suficiente para sacar un skin caro. Así que ahí, chiquillos, a todos los que están suscribiéndose, de verdad, muchas gracias. Y van a tener mañana su sorteo. Vamos a ver que David ahí intentando abrir casa desde bastante agresivo. Se lo lleva nomás a Zipper y bien por Sir, atento ahí, Cirque, para pero devolver bien. El trade. Uh-huh. Buenísimo. Así que deja las cosas empatadas, 4 contra 4 ahí. Se viene esta ronda, pero la ventaja la tienen los chicos de Coward, 12-8 ganando. Vamos a ver qué hacen los chicos. Empiezan a rotar ya y se van a tirar hacia la. ¿O nos va a ir a buscar la bomba, parece el hombre? Sí. No, pero se va la jugada hacia el lado. Se va la jugada hacia el lado de la. Sí, claramente está Nacho ahí solamente haciendo ruidos, moqueando y manteniendo. Fíjate que tiene a 2 allá, 2 CT pegados en el B, lo que genera mucho espacio a la hora de querer avanzar en el A. Mira, el Liquid ya es tan rápido, ha tomado, ya le va a avanzar. Está comiendo la mole y bastante daño, pero aún así logran avanzar. Uy, se les pasó a Ian. Buenísimo lo que juega Sir con la doble kill. En verdad, triple kill ya a su favor. Vamos a ver qué calceta está muy, muy prendido. Vamos a ver si se lleva ahí este headshot al que está marcando allá en biblioteca. Vamos a ver qué logra hacer el hombre. Vamos a ver si logran hacer. Mira, están rotando hacia el B pensando que le choquen solo un fake. ¿Por qué no dieron la bomba? Y mira, están tratando de limpiar, viendo todos los rincones, ahí lo vieron, uy, ya lo vieron y ya tienen la ventaja del bonce y lo tienen tomado. Vamos a ver, solamente les queda esperar, tratar de a los chicos de Google poder plantar bien y tomar buenas posiciones. Y en la dupla esta, calceta con Nacho, la verdad es que la han hecho todo. Y también los backup ahí, los retake para tomar el bombsite y ganar esas rondas bastante bien. Por su parte, Nacho sacando un kill y Calceta siempre atento a todas las jugadas. Vamos a ver que ya están en rápida y en mala. No se decidieron ir juntos esta vez. Y Calceta agujísima ahí llevándose la primera kill. Y por su parte, Nacho, la parejita excelente. 13-8. Se le complica la cosa a Genius Heart. Y la verdad es que hasta ahora se le está campeonando los chicos de Coward. Dieron vuelta en la situación, los chicos de Genius Heart lograron empatarlo, pero los chicos de Coward tomando ventaja ahora 13-8, complicado, difícil, pero no imposible. Sí. Todavía queda mucho CS hasta el momento. A los que preguntan ahí, ¿avanzan a suben de rango a la Liga Pro? Los mismos que la fase 3, ya después de eso se viene el evento y ahí la final ya los invitados a ese campeonato son la elite de la elite y ya ahí hay que echarle.
por un premio mucho, mucho más grande, que es lo que estamos trabajando ahora últimamente. Y bueno, se nos vienen infinitas cosas y proyectos para nosotros, así que atentos, chicos, que se viene bueno. Uy, Cirk, doble kill con la P50, buenísimo, ahí los pilló pajareando a Ian y a David. Buenísimo lo que hizo el chico para decir que aún se encuentran con vida. No es menor, ¿verdad? No es menor, la verdad que no, pero la bomba va hacia el lado del B. Vamos a ver si los chicos logran aprovechar esa ventaja hasta el momento. Uy, lo sacan con la mole y buenísimo. La molotov por parte de Nacho está buscando todo. Vamos a ver. Uy, se le coló ahí y se lo lleva al de la bomba. Se lleva el Liquid, pero Nacho atentísimo devolviendo la kill. Y de nuevo queda Calceta y de nuevo queda Nacho. La pareja de nuevo ahí, informidable. Uy, se lo comieron en el humo. Quedó cholito Calceta, pero la verdad es que también apunta súper bien. 2-1, 3-1, digo. Vamos a ver cómo se lo sacan al hombro. Uy, se lo vio encima. Lo primer kill de Calceta, sabe que. Uy, doble kill de Calceta y sabe que le puede ir por arriba. Uy, Calceta. Excelente el hombre. Lo que pega el pie. Lo que está pegando. La verdad que muy mal ahí los chicos de Ginusar, cómo se metieron. Se metieron de a uno, ¿no? Sí, malísimo lo que hicieron. Y nada, toda la buena vibra para el hombre que hasta ahora se está coronando campeón. Y lo que está pegando, la verdad, no es menor. Buenísimo. No me extraña. Otro extracto de jugada y generando contenido para CGL. Y la verdad es que bastante bien por parte de los chicos. Vamos a tener nuevos nombres en el CGL promoción, digo, profesional. Hay que esperar que esta vez pasen de grupos. Lamentablemente, los chicos de que subieron anteriormente a el Pro no pasaron de grupos anteriormente. Así que nada, buenísimo el pipazo que saca ahí Neira, para poder echarse hacia atrás y ya tener un kill a su favor y retomar el boss. La verdad que los chicos de Ginusar empiezan a sacar las pipas para ver si pueden controlar de mejor manera las posiciones para poder enfrentar a los chicos de Gowar que están arrasando en este momento, que van en racha. Así que vamos a ver si les funciona. Mira, lo que está pegando ahí. Excelente, atentísimo a la jugada. Sí, 2 kills a su favor y puede ser, y por qué no, el 13-8, o sea, el 14-9 que tanto han estado esperando los chicos de Ginusar. A ver si logran ahí con las pipas, la verdad que la cosa cambia. Uy, si mira, se le pasó por la espalda, lo vio. Oye, pero como si le están tirando el smoke de atrás, ¿cómo no se da vuelta? Dios santo. La verdad que ahí la falta de comunicación en el equipo. Y se la va a jugar ahora Cobar hacia el bombsite del B. Vamos a ver si logran avanzarle, porque ya una vez pasando y plantando todo, todo se cambia, todo se derrumba para los chicos de CT. Vamos a ver que la Molly se va a lanzar, lanza la molotov para triple, pero nada, no hay nadie en triple. Está Nacho avanzando por pasillo por atrás, se va a tomar de frente y se lo llevó. Y Liquid por su parte también se lo lleva, tal como dije, cacha. Así de simple la hizo Cobar y sacó todos estos kills rápidamente de tener una desventaja numérica de 2 toda la ronda. A ver cómo empiezan a plantear, la verdad que los chicos van a guardar, van a dar de pelear el 15. Sí, un 3 contra 2 difícil, más encima que los chicos ahí le están pegando a todo. Eso sí que Calcerín quedó eliminado, lo mataron, sí. Así que el hombre. Pero raro igual, o sea, no, raro lo que hizo Ginusar, la verdad, teniendo 2 de ventaja, muy mal jugado, muy mal controlado lo que es el B, la verdad, les pasaron con mucha facilidad por pasillo, mucha facilidad al bombsite, y así de simple, por puros errores y mala suerte de Ginusar, están quedando afuera y a segundos, y a una ronda, de hecho, de salir subcampeón de nuestra campeonato. Exacto, y como se mantiene la racha, los cabros que siempre salen de los de lower bracket son los que están ganando los campeonatos, así que no se pudieron aprovechar la ginusar. Lo que sí, malas decisiones de los chicos de ginusar, se están apagando, la verdad que las pipas no les funcionaron en esta ronda. Vamos a ver si ahora plantean algo diferente para tratar de alcanzar a los chicos de Power, pero la verdad que se ve difícil. Dificilísimo, hay armas, sí, hay 2 snipers por parte de ellos y todo, casco, bueno. Vamos a ver cómo defienden. Uy, ahí buenísimo el pipazo en el pie que le llega a Nacho desde casa. Vamos a ver si Nacho se la juega rápido o qué hace. Buenísimo. Estamos a un segundo quizás de esta gran final, de finiquitar este gran partido. Y bueno. Vamos a ver qué le ponen los chicos. La verdad que solamente está tocado Nacho por el equipo de Cowards. Vamos a ver si eso no es suficiente para que los chicos de Ginusar logren sacar esta ronda y empiecen a adelantarse. Y logra sacar, y ahí empareja un poco la situación. La verdad que la ventaja numérica ya está a favor de los chicos de Cowards de nuevo. Y ahí lo ve, le saca la pipa ahí el chico Neira. El Quique. Ah, ¿sí? ¿Te imagináis si llamara Quique? ¿Cómo te llamáis, Jorge? ¿Y tú cómo te pones en juego? Neira, ahí está. Pegando, ahí, hablando de Quique, buenísimo. Lo que juega el chico es Ginusar. Y empieza ahí a tomar un poco más la ventaja. Los chicos ya tienen
4, mira, lo está viendo. ¡Uy, lo vio y le pegó Zirk! Buenísimo. Esta ronda sí que sí puede irse para los chicos de Ineos Hard. ¡Uy, buenísimo Zirk con el doble kill! ¡Ay, atentísimo con la sniper! Y ahora sí que puede ser porque Liquid está muy, muy solo contra el mundo. Va a tratar de hacerle al hombre. Si sabe que tiene la bomba ahí, va a tratar de rotar. No, el tiempo yo creo que no le va a alcanzar. No, yo creo que tiene que intentar sacar una kill nomás y guardar el AK. Uh-huh, aunque tienen 7 match points. Exacto, así que no es necesario. Mira, el hombre está ahí rodeado, sabe que en banana, mira, se le viene algo, lo vio. Y logra sacar arma, la verdad que eso ayuda a los chicos de Coward. A ver si lo van a salir a buscar o no. Uy, ahí Link, atentísimo, le puso sendo headshot con sus famas. Finiquitando esta ronda 15-9. Dijeron que venían del futuro porque el partido claramente no lo ven antes, así que para el que venga del futuro de nuevo se va a ir permaban. Así que eso, chiquillos, 15-9 sigue esto, ronda número 25, devuelve nomás que está entretenido el partido. Nuestro suscriptor nuevo ya está sacando el de la naranjita. Sí, ahí la se agradece a la gente que está suscrita a nuestro canal. Lindo chico, está bien Soy. Buenísimo, sí, esto sí, tal como está, los chicos, la verdad es que se fueron en un Echo Force, la verdad, vemos 3 cascos, 2 cascos allá por los chicos de Coward, y van a rucharla al B nomás, se la tienen que sacar hoy bien por Neira ahí sacando la kill, pero lo pillaron de frente y se la van a jugar nomás, vamos a ver qué Linge puede hacer de las suyas y llevárselo a todos, porque ya están todos ruchando la HE, mal tirada, y recoleando en el humo, se lleva doble kill, crack ahí, bien por Linge haciendo de las suyas por su parte, Calceta también. Sacando su kill y descontando a uno de los chicos de Ineos Hard, muy tocado, es uno de los que tiene casco, la verdad, y con sniper puede ser decisivo. Calceta, ¿te imaginas? Ahí se ve aquí el 1-3. ¿Por qué no, ah? ¿Eh? ¡Ay, no alcanza a sacarlo Calceta, la verdad! La gran Petorius, pero y muy bien, igual es CZ golpeando y sacando 2 kills. 15-10, ronda número 26, siguen con el match point los chicos de Coward, con el championship point. Uh-huh. Match and championship point. Pero van a sacar los chicos, tienen economía para poder comprar. O sea, y Calceta saca la AK que faltaba. Lo que sí, si pierden esta ronda, los chicos van a tener que irse un eco porque la economía se les quiebra. Están ahí hablando de pensión alimenticia. Los cabros se fueron en la ola. Como que se adelantan 3 a banana, pero nada, mira ahí lo que está adelantando los chicos de Coward también. Doble kill para los chicos de Coward, para Liquid, digo. Y crack ahí que dejó muy, muy tocado, no quiso sacar los huevos y seguir sacando kills, porque podría haber intentado ahí devolver ese trade, porque los chicos de Coward no sabían que habían 3 adelantando, pero bueno, así decidió, vamos a ver si este es el gran match point, o si es la siguiente esperanza de vida para Genius Heart. La verdad que difícil, 4-3, lo que sí, Liquid está tocadísimo, queda está solamente en 12 de vida, y empieza a adelantarse, mira, saben qué va a pasar por ahí, uy, lo ve, pero saca la kill. Buenísimo, Zipper. Sigue esto, 3-3, se le empiezan a avanzar hacia el bombsite del B. ¡Uy! Ya están, ya entraron, ya tomaron casa, ya están a punto, van a empezar a plantar, lo más probable los chicos de Coward. Y puede ser, ¿por qué no el GG que hicimos, que han estado esperando los chicos de Coward? La verdad, desde el lower bracket, buenísimo, y sigue todo tal como está, se sigue manteniendo la soberanía de los lower brackets, de los que vienen de abajo, de atrás pica el indio nomás. Y queda Nacho con Liquid y David. La verdad es que Nacho ha hecho todos los mano a mano que ha tenido y está difícil. Uy, ahí Liquid lo vio, se le alcanza a pasar a Zipper y ya tenemos GG claramente porque, uy no, que ahí sacó ese kill. Uy, bien por Linked y queda Liquid contra el mundo. No, lo hablé antes, ¿ah? Hablé antes y buenísimo lo que juega Linge y lo que saca Genius Heart. 15-11 lo empieza a dar vuelta de nuevo. Todavía se está salvando, todavía vida en el equipo. Hay vida todavía. Exacto, los chicos, ahí está la economía. Bueno, los chicos tienen para comprar, vamos a decir, si tratan de forzar los chicos de Coward, pero parece que no van a forzar, van a guardar los chicos en eco, pero con pistola los cabros son peligrosos, así que tal vez la saquen, y están todavía con muchos puntos de ventaja para poder sacar y llevarse este mapa y así llevarse el campeonato, así que veamos qué proponen los chicos de Coward. Esta vez se la van a jugar, yo creo que rápido ha definido en un lado nomás los chicos de hoy, la H mala que tira ahí al compañero vendiéndola lo pasó a rozar, se van a adelantar casa, vamos a ver que Ian rápidamente toma el casa y está en balcón metido ya su compañero David, vamos a ver que se va a tomar de frente con alguien de casa, pero nada, un poquito de daño nomás y se echa hacia atrás. Así del dateo, solamente el dateo. Eso, para sacarle información.
no es más necesario nada. Es netamente Zipper el que está ahí en rápida. Golazo, tu pokebola, le dicen a Ian. Se la devolvió porque delante de Ian fue el que le hizo el golazo. Vamos a ver que Neira aquí se va a tomar de frente con todos los chicos en Mara. ¡Uy! El pipazo sin mira. Buenísimo lo que pega Neira. Un tantito de suerte, pero le salió muy, muy bonito. Y empieza a mover para dónde va la jugada. Van a ver qué van a hacer los chicos de Cowar. Empiezan a pasar ya. Mira, ya están aliándose, que están pasando. Lo quedan solamente 2-4. Difícil la situación, pero no imposible. Vamos a ver si los chicos de Cowar logran tratar de remontar este y llevarse el campeonato. Pero tienen ahí a dos personas esperándolos ahí en el Ben. Y ahí queda solamente Calcetín solito. Uy, lo casqueó Calceta, pero nada que hacer bien por Neira ahí, asegurando la ronda 15-12. Se sigue extendiendo la ventaja. Acercando la ventaja de Cowar, los chicos. ¡Ay, se prende! ¡Y se prende el equipo de Kim! Así que vamos a ver qué hacen, qué proponen los chicos. Tal vez se los coman los nervios. Ahora sí tienen recursos, van a poder sacar. Los chicos compran de todo para poder tomar ahora de bien esta última ronda, tal vez. Les quedan todavía 3 puntitos para poder cerrar. Sí, 15-12 tenemos. Vamos a ver si finiquita ahora Cowar este partido para ya. ¿Cuánto match point? 7 match points tenía. ¿Cómo no van a poder asegurar uno dentro de esos 7? Vamos a ver qué proponen los chicos. La verdad que los chicos de Ginusar están tomando posición. Yo hay 2 bajas ya. Ya, esto se complica. Uy, se les complicó porque ya le sacaron 2 kills muy importantes, uno del B y uno del A, así que vamos a ver qué hacen los chicos. Mira, están como ahí conversando, ya nos vamos para allá, nos quedamos en el B, nada, se van hacia el A. Uy, lo van a tomar de frente, mal ahí, mal posicionado Zipper, y ahora sí que sí tenemos seguramente el GG, porque ya quedan 2 contra los 5 chicos de Cowar, y están muy mal posicionados. Viene el retake desde Banana, jeje, dice ahí, chao, ya dicen todos los cabros, claramente que se fue, se le acabó ya el match. Vamos a ver, la verdad que todavía pueden sacar la Gran Pretorius, todavía tienen opciones. La bomba todavía está, ya está plantada la bomba, ya tienen todas las posiciones tomadas. Sí, está muy, muy difícil. Hay Crack por su parte sacándose kill, que la verdad no va a ser más que eso. Vamos a ver. Se le acaba el tiempo, tiene que rushearla nomás. Vamos a ver aquí qué se topa de frente con David, pero David le dice que no. Y así de corta, así de simple Liquid le dice que no a Zirk. Y se llevan con un GG el segundo y tercer mapa, mapa final ya para esta final. Y Cowar, como estamos ya, lo que es típico, los chicos que van saliendo del Over Bracket logran ganar y llevarse el campeonato y pasan ya al campeonato profesional, como decía, de equipos pro. Así que bueno, se agradece a los dos equipos que dieron todo lo posible y que se la jugaron para poder llegar a esta instancia. Así que no se desanimen los que perdieron. Todavía tenemos mucho más CS, se abren prontamente las inscripciones para el siguiente campeonato, Muchas gracias a los que se suscribieron, suscribieron hoy día, a los de suscritos de anterior, y nos vemos mañana, chiquillos, a las 8, acuérdense del sorteo para los suscritos, y nos vemos Naranja, nos vemos 8, nos vemos Pepete, Carepalta, y todos los pies. Gracias a las 60 personas que estuvieron ahí. Y nada, siempre es un placer estar aquí con mi compadre transmitiendo, así que nos vemos mañana a las 8 con la final del profesional y los sorteitos y toda la magia que les vamos a traer para esa gran final del profesional. Exacto. Así que felicitaciones a los chicos de Cowar por este campeonato y por ascender a la división profesional de nuestro campeonato CGL. Eso es todo, chicos, no vamos a decir nada más porque ya es tarde y mañana tenemos que trabajar y ponerle con ese campeonato profesional. Buenas noches, chicos, muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Chao, chao. De hecho, en el cuellito me dicen ahí, adiós.